¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ojito que se viene! Bueno, no tiene ni idea del desmadre que está acá, como dice el Toti recién. Vamos súper tarde. Vamos súper tarde porque, bueno, ha pasado de todo. Y dale, se viene. Se viene. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Jesús, como sol sostenido, ¿qué? ¿Ah? ¿Dónde está Toti? Está Nico, está Lafayette, está Gorilinku, vi al Cota por ahí, vi a la pana Bet, vi a... ¿quién más vi? Refresquenme la memoria, comenten, vamos, vamos, jueguen. El chat es suyo, señores, hagan lo suyo, hagan lo propio. Me vieron, salí en la portada. Acá andamos, dice el Toti. El Ska, por fin llegué. Hola, no, tranqui, tranqui. Partimos su parte. La Yami, por supuesto. Yami. Yumi. Ahí echando los Lafayettes, los pollos y las michis. El hecho de que ocupen pollos y michis tiene especial sentido el día de hoy. Lo del Discord ya lo saben. Los que estuvieron atentos también en el stream del día miércoles también ya lo saben. Igual que quiere ser mi cuñado. Qué muchachos. Eso es muy rolo, ¿no? Pues. Espérenme un ratito que estamos acá. ¡Ah! Estamos listos, parece. Eso fue. En tiempo récord igual. Espera, a ver. Nos vamos a silenciar. Hola, sí, probando, ¿se escucha bien? Ojito. ¿Papyrus Mod? Sí, Papyrus Mod. Oye, ser el jefe, se viene. Oye, ya, no me vengan a apurar, Sorao. No venga a aquí, son con un claqueta negra, no acá, no apura. Ya, vamos. No, ese no era, acá. ¿Cómo está mi gente? No, dejen, ahora sí, se escucha bien, todo bien, papu, gracias, Toti. Estamos en modo fiesta. Linda camisa, gracias, es un beatle. Se ve chico el JP, chico en el sentido de pequeño, sí, es que necesito hacer espacio porque ya, a ver. Los que están en Discord y los que estuvieron atentos el día miércoles saben que el día de hoy no voy a estar solo. De hecho, queda súper explícito en el título. Yo les voy a dar entrada a cada uno de ellos porque it's necessary. It's face reveal time. Acá lo estoy viendo y como que están en plan así como que sí, pero que no. Están gozando acá. Yo acá. ¡Qué escándala! Se escuchan las risas. Sí. ¿Cómo están? Dígame, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están listos? Estamos de pana. ¿De pana, sí? ¿Tú como otro individuo también estás de pana? Pero. Ya. Vamos entonces con la primera entrada. Ojito que van con tema, pero igual es todo temático. Ojito. ¡Oh! ¡Oh! Por favor, démosle paso al primer gran invitado del día de hoy. ¡El único! En Igualabre, ustedes saben quién es. ¡Wow! ¡Shit! ¡Me vuelvo loco! ¡Wow! ¿Ya
está mucho weón. La weá, yo creo que se reventó. Se escucha como el paico, pero no importa. Frogs, señores, Don Frogs, esta es la casa. Don Frogs in the house, cabros, saquen ahí sus emojis. Aló, aló, probando. Era necesario a este calzante, creo que estamos rellenos. ¡Oh! Me subió la adrenalina así full. Bueno, estamos como. Igual estamos con el estómago lleno. Igual fue un poco suicidio lo que hicimos. Fue un tecito verde. La música anda baja, le subimos a la música, ¿qué pasa? Ya, ¿cómo anda, Frotz? ¿Cómo anda? ¿Qué se siente? Se siente raro, weón. Es rarísimo, weón. Rarísimo moverse así, weón. Ah, tú decís por lo del momento de recién. Bueno, me acabo de mandar una hamburguesa, weón. Hace 10 minutos, weón. La hamburguesa. Y estoy... Me puse a bailar, weón. Pero... Estoy... ¿Qué haces aquí? Está... Te amo, Meta... Te amo. Te amo, Metafrox, aumentando el rating. Así, rígido. Buena, cabros. Sí, sí, se está viendo en el micro. Pero... Eso tiene voces. Claro, está rentadísimo, weón. Ahí sí. Vamos de nuevo. Sigamos con Metatron. Frog, siempre he estado del otro lado, usted te conoce, moderador, todo el asunto, pero ahora acá, in the house. Así es. Qué rico tenerte, qué rico tocarte. Sí, afuera de cámara ya me tocó bastante. No, sí, estábamos hace rato y lo cierto es que no, se ha pasado bien y aquí estamos con este stream como coronando una primera jornada maravillosa. Estoy muy emocionado de que puede venir hoy día en este momento porque además tenemos otra invitada. Porque no estamos los dos solos, porque esto no puede ser una fiesta de salchichas. Por supuesto. No puede ser una fiesta de salchichas, por favor. Acá yo creo que aquí viene la emperatriz del chat. Así que, pero por favor, silencio, solemne. Solemne. Solo de mi casa, solo. El Milky. Wash. 18 personas. 18 personitas, muchas gracias. 18 personas. Sí, de hecho sí. Expectantes. A ver. ¿Estoy escuchando sonidos? ¿Estoy escuchando sonidos en vivo también? Estoy escuchando doble. La reina Ludovata dicen por ahí. Ojito, se está anunciando. Y yo la anuncio como se debe. Pero por supuesto. Pero por favor. Voy a buscar. ¡La Michi! Michi, por favor, ¿qué se siente? ¿Cómo lo ha pasado? Vamos a correr esto un poquito acá. ¡Ay, qué miedo! ¡Uy! Mira, ahí está nuestra Michi, querida. ¿Cómo estás, Michi? ¡Ay, hijo de paz! No se han de mirar porque veo el agua aquí, pero veo una cámara acá. Ahí está el agua. No, acá. Yo no miro la cámara, me da miedo. Le da pánico. Me da pánico. Le apaniqué. ¡Ay, Dios! ¡Uy, qué re loco esto, estar aquí del otro lado y no como moderador, haciendo apuestas, así, fomentando... Oye, la Poli está escribiendo, ya la veo de aquí, de pana, está. Mira, saludar por último, Mupolitz. A ver, voy a empezar a leer el chat acá porque ahora que me queda un poco lejos la pantalla. Bueno, ¿y acá está o no? Ahí es, acércate más al Frotz. Ven acá. Ah, ¿pero qué? ¡Cal, no! ¡Oh, no! No, creo que se desconectó. ¿Party Hard? De hecho, esta música es súper anti Party Hard. De hecho, es como música de como, re incómodo. ¿Quién me va a bañar ahora? Los cabros están con sus celos, tranqui. Está el Cota, po. Y está el Cota también, po. Ya, jaja.
cosas buenas. No dormí y un mojito que buena, buena, bien, ojito. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, Jaime está de cumpleaños. Pues sí. ¿Qué Jaime? Jaime. Búscalo Jaime. Ah, Jaime, vamos a cantar. ¡Oh, el coro! Creo. Jaime. Ojito. Jaime X de la Sarte. Está por ahí, la poli. Pura caga. La pura caga con el foco, güey. A ver, sonríeme, sonríeme, bros. Voy a hacer foco en ti. No veo nada. Sí, ahí está. Pico, me encanta como tengo ni pico idea de lo que está pasando. Nadie tiene pico idea de lo que está pasando. Nadie. No, estaba nada programado. Ya, sí, estamos improvisando la verdad. A ver, ya, digamos las cosas como son. Voy a bajar un poquito acá la música. Ya, la verdad es que, claro, esto estaba planeado. Hoy día había stream, po. Hoy día, porque es viernes y es viernes de stream. Iba a jugar Outlast, pero al final se alinearon los planetas por fin de hacer como esta reunion. Yeah. Que era súper necesaria. No estaba del todo completa. No, vale, está... no. Falta gente. Pero falta los del stand. Falta Pana. Falta Fertoño, Panacota, Milgicito. ¿El Milgi no vino? ¿Por qué no vino? ¿Por qué Milgi no está acá? Ah, que alguien me explique por qué el Milgi no está acá. Me imagino en este momento el Milgi haciendo así al teclado. El a la mierda. La vez dice que divinos. El Cota dice puta el Cota por la cresta. Yo falto igual, dice la Yami. Ojito que la Yami es de Conce. Sí. Yo pensaba que era Argentina, como decía, arre, como... Ay, porque eso se descarga internet, sí, igual se pega. Ah, bueno, claro. Sí. Son otros tiempos. En estos tiempos ya estamos todos globalizados. Está todo globalizado. Ah, quería hagamos un podcast. Hagamos un podcast ahora. Se puso en plan serio, mi chiquillo. El Ska está cerca, po. El Ska, de hecho, yo le dije, mira, si el Ska no fuera un hombre de bien, un hombre de familia, que probablemente tiene muchas obligaciones, claro, yo le diría, oye, Ska, ahí que agárrate un taxi, un Uber, un colectivo, pum pum, y te venís para acá y nos acompañáis mañana, porque los chicos van a estar mañana también, van a estar en el stream de Zelda ahí haciendo el apañé. Pero hoy día, como decía, tocaba stream y yo dije, bueno, no me voy a encerrar yo solo en el estudio, jugando tres horas Outlast. O sea, yo encantada, acostadita con la poli de pana, viendo los chimbas. Sí, pero no, preferís ya hagamos el chaval de madre, lo que salga nomás. De hecho, por eso esto es un just chatting, porque vamos a jugar cosas, pero no sabemos realmente en lo concreto qué tantas cosas vamos a jugar. Vamos a hacer karaoke. Mira, tenemos que hacer karaoke, tenemos que hacer just dance, tenemos que jugar, tenemos que agarrarnos las mesas. Mira, si todavía queda vodka, queda vino. El mordó cojito ya, y si me voy a acostar yo con el Jota. ¡Oh! Pero me tienen que dejar ver, pues. Oye, sí, pues mínimo el espectáculo. Guagua, poli preciosa, ¿de verdad quiere que le traigamos una sillita y la acomodamos y nos acomodamos un ratito? Después sí, ya el ánimo vengo para acá. Y mientras tiene que presentar a los chiquillos. ¡Muchachos! Hacer la metatonada. Dance. Oye, everybody dance. Quedé listo, yo me puedo retirar en este momento. Lo di todo. Ya, Bueno, nuestros muchachos, acá es Face Reveal, porque muchos de los chicos de la comunidad, muchos de los chihuahuas no los conocían realmente. No. Obviamente los que son nuestros amigos cercanos, ¿cachai? Obviamente los cachan, pero nada, pues. Así que por favor, micrófono abierto, sin presiones, no sé quién va, hable algo, salude. Mm. el audio es real, Michi. Sí. Es original, mira, pero déjame. Quiero silenciar todo. Sí, pues si soy yo, mijita. O sea, ya soy yo. Que quede limpio. Ojito. Vamos. Pero si es real. No hay ningún comando sonando. No hay nada. ¡Ojito, la Lucy! No, conchito madre, weón. No, weón. Weón, no, gracias, Lucy. Lucy. Tremenda la Lucy, weón. No, que flipando. No. Qué grande la Lucy. Sí, pues el comando Michi, una Michi, un sonido Michi real. Yo a Michi me lo mandó por WhatsApp y fue como que ya creémoslo, po. Sí, la Michi siempre hace ese sonido. Sí, ya. Cuando estoy pensando, cuando estoy nerviosa, es como la muletilla Michi en momentos críticos. Así es. De hecho,
Acabo de cachar que esta instancia también se presta para que por fin vean como toda la pared del estudio atrás. De hecho. Muchas gracias, Nico, por el host. Oye, sí, pues el Nico tiene bastante razón porque Face Reveal para mí no darán cosa porque en Discord yo me tenía una foto. Tuya. Una foto mía, pues. Claro. Y claro, ahí dice el sin presiones lo presionó, me puse la foto culiada del Finro. La foto culiada del Finro. O sea, háblame como Finro. Hablemos de Finro. Háblame como Finro. Por favor. No. En ese momento, Finrod lo miró a los ojos. Miró por sobre el vidrio que estaba en ellos, por sobre sus lentes. Se posó en ellos. Recordó aquellos momentos de felicidad. Aquellos momentos que lo marcaron de por vida. Dudó, dubitativo, miró hacia abajo y le dijo... ¡Cómanse! Y le dijo... ¿Y qué dijo? Acercan las a caminar, po, él dijo. Que... Puta, ya me estaba prendiendo ya. Y sí, po. Uf, hace calor aquí. Lo que pasa al medio digo que la que si somos así como muy estrictos y muy claros, ¿cachai? Face Reveal entre comillas, porque si alguien hubiese querido como encontrarlos, los hubiese encontrado, porque la Michi se puede encontrar en Instagram. No tengo, mi sobrenombre no tiene correlación con mi Instagram, solamente tiene mi Twitter. Ah, la Michi era como súper desconocida entonces, po. Sí, po. Así que, valórenlo. Yo era como, hola, Frotz. Hola, ¿qué tal? Soy Fritz. Soy Sebastián. Y tengo una letra cambiada. De ahí sale el nickname, po. Muchachos, leímos un ratito el chat porque la idea es vamos a jugar Mario Party. Ahí, pero echar el desmadre, la verdad es que la idea es que echemos la conversa. La verdad es que esto está como muy improvisado. Cállate, Cota. ¿Qué está diciendo el Cota? Está diciendo el Cota que quién es la Michi, una leyenda urbana. ¿Michi y Frotz son diestros o zurdos? Soy diestra. ¿Y él? Aunque escribo como zurda. ¡Woo! Ya, pues dime en vivo, ¿qué cobraste? De hecho, ¿qué cobraste? ¿Un videojuego? Ya que... O sea, ahí se van empinando. Vamos, déjame poner un... Oye, el mío viene primero, sí. Prioridades. No, obvio, pues sí, de hecho, yo ya había agendado Outlast para el día de hoy, pero va a ser la próxima semana. Sí, pues. Pero, ¿me lo quieres decir en vivo? Por supuesto. Ya, sí, dímelo todo. Puta, te tengo pensado el A Hat in Time. ¿Ya? To the Moon. ¿Ya? O Celeste. Bueno, todos los tení, y el Celeste lo tengo yo también. Sí. Ya, me la pusiste difícil, da unos días para pensar. Perfecto. Dale, pero me encanta. Ya saben, cabros, A Hat in Time. Oye, el chat está... Shoot the Moon. Está, pero on fire. No, el chat dice pausado por desplazamiento, tenéis que bajar. A ver, si como estoy viendo acá... Uy, soy terrible pite, chiquillo, así que... Igual, delante leíste el Cota, así como re lejos. Sí, es que... F por el Cota. Ojito, de todo esto, 15 personitas mirándonos. Oye, nos preguntaron si vamos a jugar Mario Party de Real o Mario Party Fruna. No, Mario Party de Real. Hoy día sí, hoy día jugamos de Real. No el Fruna. No el Fruna, vos de Real. ¡Ojito, Saito! El Saito. ¡Le Saite! Tremendo el Saito. Un amigo Buen pana el Saito. Ese es mi pana. Yo le sigo diciendo Saito. ¿Tú cachai el Saito? Ese es mi pana, weón. Ese es tu pana. Ese es mi pana, weón. Pero es más pana que. No, nadie supera. Uy. ¿Por qué no? ¿Qué han ustedes dos? Celos de tus ojos cuando miras otra chica. Tengo celos. Celos. ¡Poli! ¡Ayuda! Y ahí la Fujoshin dándole material a la Fujoshins. A la Fujoshins. ¡Haro! Para los que no sepan qué es una Fujoshin, Michi, explica lo que es una Fujoshin. Mientras tanto yo empiezo a preparar el setup. Bueno, la verdad es que el término Fujoshi es un término despectivo, pero se hace alusión a las mujeres a las que les gustan las relaciones entre hombre y hombre. O sea, BL, Boys Love. Principalmente en manga, anime, manga y bueno eso. Después escalaron un momento en que ya empiezan a chipear todo lo que se mueva. Todo lo chipeable, todo lo que tenga tula y se mueva. Te caché que en el rol somos la mayoría somos machos, ¿cachai? Hombres, ¿cachai? Tenemos. Y hay
bueno, llegó ahora un macho que es mujer. Claro, que es mujer. Pero, bueno. Pero en general, como personajes en el rol, son más hombres que mujeres. Po. Entonces, claro, el material de chipeo es muy homoerótico. Po. Sí, yo por lo que, es, que usted habla, que la poli dice, no, es que este con este, es que el Toti con todo el mundo, básicamente, porque Toti es muy chipeable. Toti es muy chipeable. Toti es muy chipeable con todo el mundo. Hasta el Toti, yo lo chipeo con Josh, po, ¿cachai? Hasta yo mismo lo chipeo con Josh. Ojito ahí. Ojito, ojito. Pueden venir sorpresas. ¿Se viene arriba el juego? Me voy arriba, po, me voy arriba. Oye, oh, shit. Oh, shit. Oye, vámonos a las setups de juego. Ya, Sí, mira, ahí arriba dice Super Mario, es que voy a cortar por lo sano y simplemente, mira, como para que vean que estoy desordenado hoy día y que no ando con el talk audiovisual. Oye, dime, decime. Poquito se habla. Porque estoy viendo la stream. ¿Con datos? Con datos. Ah, pero obvio, po. No me hagas esto, po. Pero obvio que sí. Qué feo pedir la clave del anfitrión del Wi-Fi. Cuando lleva. Es tu segunda vez acá. Yo creo que es más feo ser el anfitrión y no haberse me ocurrido durante todo el día que llevan acá haberse las dado así como orgánicamente. Con el tiempo esto se ha vuelto una necesidad como el agua, ¿cachai? Yo voy a preparar. Yo voy a preparar como estas, como esta tarjetita. Para entregar. Pegar la puerta. No, para que cualquiera la sí, para que cualquiera lea. No, esta tarjetita, uno prepara tarjetitas con la clave del Wi-Fi. Es como, oye, me das la clave del Wi-Fi, toma. Y es como quien da su tarjeta como identificación. Oye, ya, pero, ¿cómo te lo doy? ¿Sí en vuelta o...? Sí. Hasta el celular. Ya, pero si sí que se van a conectar los chiquillos de la casa. Los huevos, no sé, po. No, pero es que en volada a lo mejor es una contraseña embarazosa y... Claro. Mira, la de la U, mía, es conche su madre, weón. 321. Miembro negro 321. Tau, ¿no? Sí. Que un iPhone, pues yo no entiendo esas cosas del diablo. Sí, ah, sí, cierto. Satanás, yo no, creo. No entiendo las cosas de Satanás. Hoy vamos con. Vamos, ahí para los curiosos a revisar toda la. Saito dice: mi contraseña es mi-pene-es-hermoso. Ojito. Mira, no, pero no, me encanta que no haya utilizado como el calificativo de tamaño, como de dimensión, no, sino es, que es hermoso. Es visual, hermoso, claro. Visualmente. Visualmente. ¿Cómo se llama? Te dan ganas de... Es platónico. Inalcanzable también. Ah, va a salir tanto material de clip acá, gente. Sean, ¿cómo se llama? Tengan piedad. Tengan piedad. No, chiquillo, no le muestren esto a mi madre. Ay, ya. Que mi mamá es peor. Mi mamá es matrona, así que. Es cuando hace poco se habla de que esta librería de juegos está formada como por cuatro cuentas, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Estamos todos los chernos ahí. Yo no se habla, pero yo no estoy ahí. De hecho, a mí todavía no me devuelven mi. Aquí frente a todos, chiquillos, vengo a confesar esto. Falta la doctora Polo, pero a mí no me han devuelto mi. Ojito que el Mordoco hice buena charla de tulas. Y eso te está. ¿Cómo se llama? Pero si yo vivo rodeada de tulas en el rol, estoy rodeada de tulas. Ya, entonces. No, y en la vida. Bueno, puta, también. O sea, no porque. Oye, qué manera de escalar esta conversación. ¿Dónde está el Mario Party? Vamos que se puede. Anita. Oye, en mi defensa. En mi defensa. Ahí está. La verdad, yo descargo solamente lo que ellos me prestan para que yo ocupe la stream. Ya, por ejemplo, Little Nightmares está ahí y Little Nightmares está porque la Michi lo prestó. Que aún no me devuelve la cuenta. Quiero. Ya, pero es porque se me fue, no porque realmente no quiera devolver la cuenta. Chiquillo, no me quiere devolver la cuenta. Son unos peladores. Uno lo invita a la casa para que, no. pa que lo pasemos bien. Cota dice ni a mí. Ah, el Cota sí se la devolvimos, ¿no? Diverso. Oye, pero dice, falta un JP. Un poco, amigo. Veo tres. Yo veo tres igual. Bailando por un quiero dice, bueno, no es ninguna novedad que escalen así. No tengo comentarios. Las cosas, sí, puta. Sí. O sea, él habla de que en los quiero, en su canal, escala así generalmente. Oye, ojito que el Nico dice, si muero, te juro, Michi, que me hago una mujer. Chale. Ah, onda en el rol, pues, como si pierdas tu personaje. Ah, chucha, no, yo estaba pensando. ¿Vos eres azul para combinar? ¿Y tú eres el rojo para combinar? No. Oye, ¿dónde está mi icon de gatos? Está ahí muy arriba. Pero es mejor que tengamos el lado contrario porque el otro tiene una parte del otro. ¿Cachai? Como el Jingle Junk, ¿cachai? Tú eres azul. Los dejo solos. Tú eres azul y te llevas una parte mía que es el Joy-Con rojo. Ah, ya.
No, no, y yo soy rojo y le quedo una parte tuya que el tiempo no azul. Y de hecho, yo no voy a pelear con eso. Oye, no, pero de hecho es graciosísimo porque los tres Joy-Con que tenemos, espera, vamos a irnos a la otra pantalla. Los tres Joy-Con que tenemos son literalmente los colores que estamos usando. Mira. ¡Woo! Y tiene una patita de gato. No se nota, pero tiene una patita de gato. Amo. Voy. Ahí. De cabeza. ¿Por qué esa luz está ahí y no cumpliendo ninguna función? I don't know what is going on. Déjame arreglar esta toma, esa patita de silla. Y tiene que apretar los gatillos. Oye, estoy. ¿Los gatitos? Estoy muy arriba. Oye, salen apuestas para inflar la economía, ¿no? Yeah, ahí yeah. Ya para que suban la recompensa. Oye, siendo súper claro. Oye. Y súper sincero, ¿tú obtuviste esos 50.000 para cobrar a punta de apuestas? Sí, po. Sí te lo conté. Sí. No, lo quería compartir. Lo quería ver para la comunidad. Murdoco dice, ya, pero sigamos hablando de pirulas, po. Pero, mira, pero si podemos jugar. Pon tu tema. Pon la pirula. La verdad es que vamos a jugar Mario Party y mientras conversábamos, ¿cachai? A menos que la weá se ponga ultra hardcore, que lo más probable es que... Que sí, porque nosotros somos picotas. Porque en Mario Party acá como que la competitividad... no lo digo nadie, lo digo todo. Poquito se habla. Poquito se habla. Lo bueno es que los Joy-Con están cargados, así que vamos. Google Rojo dice, hola. Hay que poner la... Murdoco dice, hay que poner la mesa, ¿qué? Amigos, nos están viendo nosotros, nos están viendo. No, ahí está. Ya, si no era nada muy interesante, está como eligiendo los Joy-Cons. La wea así como, uy, trepidante gameplay perdido. ¿Cuál soy yo? Ojito. ¿Con quién había jugado? Ah, pues ya, tú querías el primer player, weón. Por eso me quería el rojo. Ya lo había configurado ya, pues. Mira, a mí no me interesa el estatus del primer player. Es no, porque ya caché, lo había configurado, Julio. Ya. ¿Qué está hablando con la gente? Ah, me sé quién es aquí. La Lucy. El Bu. No, entonces, ¿qué hueá voy? ¿Qué hueá voy? Voy Mario. Pero vaya callampa. Oiga, estoy... el Pirulas. El Pirulas. Hablando de Pirulas. Voy Pirulas. El Glandes. Ay. Oye, hablando de... ¿Dónde Pirulas? Hablando de... Oh, estamos muy arriba. Y eso que ni siquiera tenemos alcohol. En estos momentos. Aprovechar, o sea, al principio sí estuvimos sirviendo unos vinachos, pero ahora como que tecito. Sí, como joya. Para bajar, claro. Iba a decir que ahora estoy pendiente del chat, y como estoy pendiente del chat, quiero que me digan si nos estamos escuchando bien, si nos escuchamos bien los tres, si se escucha bien el volumen de la música, del juego, por favor. Bailando por un quero dice: ¿cuándo apostamos que JP se pica de aquí a media hora? Murdoco dice: ¿sabéis que otra cosa está muy arriba? Ya. Se escuchan preciosas. Muy difícil o difícil. Normal, difícil. Porque tú no eres pro gamer si no lo tenías en difícil. No, no, tú no eres pro gamer si yo no, no soy normal. Pro gamer para tú, nada. Tú no eres pro gamer si no haces las rutas que no sé. Sí, sí. Oh, la talla interna. Ya vamos punto medio, vamos con Waldo y vamos. Ojito, con ojito, poco se habla. La guay que falta. No vamos a pegar, pero me va a llegar el palmetazo. Ya va a jugar. Vamos a jugar el tablero. No son pro gamer. No me. No, me voy a indignar este stream de sucios casuales. De sucios casuales. A todo esto vamos a cambiar acá la categoría. Tengo todo lejos, Mario. No sé, Super Mario Party, de hecho. Super Mario 3D World. Super Mario Party. Party. Ahí está, Super Mario Party. Party Hot. Listo, oficialmente para Twitch estamos jugando este juego. Yay. Y doble oficialmente. Yo estoy re lejos de la pantalla, gente, pero estoy viendo el chat acá, ¿ya? Para que sepan. Yo igual lo estoy leyendo. Mr. Gorilín dice: no son pro gamers porque no juegan Dark Souls con una mano. Y con los ojos vendados. Oye, yo tengo, no sé, como que... ¿Se acuerdan que el día miércoles como que hice público que iba a jugar Dark Souls y llegábamos a los...? Como que me arrepentí como muy inmediatamente. Hijito, está más tarde aquí. Voy a disfrutar cada El primero, clásico, el Frutiwis. El clásico, ¿no? Partamos, o sea, clásico. Partamos, bueno. Gorilín dice: chao, nos vemos mañana. ¿Wing se va?
Chao, chao, mi pana. Hoy había alguien que estaba de cumpleaños y el eslogan de aquí es que cantamos el cumpleaños. Entiendo que Jaime, el que está de cumpleaños, Jaime, si todavía estás en el chat, por favor, háblanos y te juro que te cantamos cumpleaños. Y feliz. Los tres te cantamos cumpleaños. Y de hecho, que bacán que esté de cumpleaños hoy, porque hoy vas a tener el honor de que todos vamos a estar cantando cumpleaños feliz. La zorra. No, mi Dios. No, mi Dios. ¡Ayuda! ¿Quién dice? Jaime. Ah, puta, lo vuelvo acá. Lo que, Jaime las... Jaime X Pelata. Jaime, danos una señal. Jaime, danos una señal. ¿Cuántas rondas deberíamos jugar? Mira cómo te mira Conan. Mira cómo te... Jaime, danos una señal. Nos encantaría cantarte cumpleaños feliz, Jaime. Me encima estoy yo y le puedo cantar bueno. Pero dígaselo bonito. Jaime, a la una. Jaime, a las dos. Si no sabes eso, no canto ni una hueá. Ay, moño. Ni una hueá. Ahora, lo que podríamos hacer es cantar la canción igual. Que alguien, y lo clipeen. Que alguien lo clipee. De hecho, canta y lo clipeo. Claro, que alguien lo clipea y después cuando él aparezca decimos: ¡Jaime, busca los clips del canal! ¡Va a tener tu canto! Le cantamos todos juntos a la vez. No, olvídate, yo no voy a cantar sola esa wea. No, vamos, y si sale armonía. ¿Pueden tener un solo? Y nosotros hace una vuelta, para. Hace una vuelta solo y después ya, perfecto, nos sumamos todos. Y una más como juguetona y después la mía que es más íntima. Entonces, pero hace una vuelta solemne y después nosotros entramos en plan fiestongo, pues. Ya, pues, ya dale. Dale, se juega. Uy, pero cuidado. Si hacer, tanto que pero son los gajes de los cantantes. Ojito, po. Ojito. Ya, ya. Poquito se habla. Ya, pero poquito se habla. Ya, bueno. Ya. Es que lo sorry. Ya, oye, me cortaste toda la onda, weón. No, es que lo digo por tu bien, porque si no se va a reventar el micrófono y se va a escuchar como el hoyo. No voy, no voy también. No, pues, no, si estás a la distancia. Ahora estoy bien, ¿o no? A la distancia, no, de hecho, antes estaba bien. Ahí sí. No, más cerca. Ya, espera, dale, ahora sí, clipen con... ya. Cumpleaños feliz. ¿Cuál es el ritmo? Marqué un ritmo. Ya, gospel. Cuando quieras. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. A ti. Cumpleaños, Jaime. Que los cumplas feliz. Tun, 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 tun. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Jaimito. Que nos cumplas feliz. Que nos cumplas feliz. Que nos cumplas feliz. Ay, yo opino que. Yo opino que por lo menos un 8 de 10. Por lo menos un 8 de 10. Por lo menos. Por lo menos. En bolaza reventó el micrófono. ¿Le subiste, unos decibeles? No le subí nada. Pero es que en bolaza igual como que cantamos así como fuerte. Y estamos como muy cerca. Puta, igual como que nos acercamos como la. Igual como que. Eso, ese on fire. No, el todavía prueba. Sí, todavía prueba. Ya, de un 7, ya, dale. Ya. 6 de 10, faltó la bola. ¿Y el clip? ¿Nadie lo clipió? No, cagaron. No, se perdió. Deja de subir el volumen del juego. Ya, ahora sí. Elegimos un mapa, ¿no? Ya. Rondazo, ¿no? 10. Una nota larga. De 10, ¿no? El Sky, ¿se ya escucharon el tema de El Bogo con Coto? Ah, puta, yo sí. Yo escuché la beta. No sé si ahora está completa. Ah, pero ¿ya lo subieron? Ya, vamos. El stream del desmadre, como dice el Toti. ¿La primera esquina? Ya. Vamos a ver el tutorial, gente. ¿Es la primera vez que vienen? Sí. También son bastante chicos. Un poquito de milicito acá.
En las ruinas. Esas son ruinas. Esas ruinas. Esas ruinas antiguas, ruinas de misterio. ¿Quién sabe qué función cumplía en su momento? Ojito que deje de lucrar con la gente. No sé qué es peor. ¿Las trampas o el don rojo gigante que bloquea el camino? ¡Alto! No, hazlo tú. ¡Alto, por aquí no pasa nadie! ¡Ni se les ocurra! Super. A menos que estén dispuestos a soltar alguna que otra moneda. Ah, no, puta, yo. A menos que estén dispuestos a soltar alguna que otra moneda. Me encanta porque como... ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay, no mames! ¡Se la metieron! ¡Ah! ¡Nosotros no tienen fin en este lugar! ¡Dejen de lucrar con la gente! ¡Esto se va perfilando para una aventura de las difíciles! A lo mejor necesitan que me expliquen las reglas de esta aventura. ¿Repasemos las reglas? Bueno, ustedes me pueden explicar. Este es el Mario Party clásico, donde tiráis un dado y avanzáis. Ah, ya, yeah, ok. Y hay que conseguir estrellas para... Dale. Estoy chiquita. Ojito, ojito, ojito que se hicieron los dados. Ojito que se hicieron los dados. ¡Bien! Me ganó el bot. Increíble. La Poli iba a ser el bot. Ya. Waldo y el Waldillo, ah, ¿no? Chucha, ¿quién es la tortuguita? Yo soy tortuguita. No, yo soy el Koopa. Ah, maravilla. Mientras tanto, leve ya, leve ya. JP Bonito, Mitch Hermosa, Frox mi Dios, Chat Hermoso. Carrojas dice: niño. ¿Se acuerdan de la idea de narrar mangas cómics? Adiós, Yumi, que te vaya bonito. Que vaya bonito, Chaito, Yumi. Gracias por el reto que estuvo así. Cuídense. Chao, chao, la queremos mucho, de verdad, genuinamente. ¿Qué no puedo? ¿Tú eres vos? Yo sí puedo. Ya, tú eres vos. Oye, esa weá de colores ya me tiene chato. Ya. Va a empezar a convulsionar en cualquier momento. Vamos a entrar en modo fome. ¿Modo streamer genérico? Ya. Y yo que estoy viviendo acá la fiesta de tenerlo a usted, yo digo, no, apágame la fiesta. Estoy el que revienta los globos después de que canta el cumpleaños. ¿Alguna queja? No, no tengo ninguna queja. Lucirin dice, Bu se quedó con el último en tirar, pero buena suerte a todos. Está haciendo juegos de palabras. Está haciendo la Sans. Está haciendo la Sans. Está haciendo la Sans. Ojito, ronda 1. Carrojas dice, no, era en serio. Si juntan Chernobyl, son gente interesada, podría salir bien. Aunque habría que practicarla. Me que no estamos aquí improvisando la veda. La veda, la vida, la... Porque, sí, pues porque... ¿Vale? No quiero problemas. Uy, 4, viola. Sí, o sea, la idea de... La puta, que los caiga a todos. La idea de hacer como el audio cómics, por así decirlo, prosperaba mucho con partiendo como de esa lógica de que muchos de los Chernobyl somos capaces como de hacer cositas. Así que... Así que sí. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Mejor para evitar... Creo que si tiráis la weá hasta el techo... No, sería gracioso, hilarante. No, un momento... Trepidante. Un momento XD. No, gracias. Y saltó Udo, entonces ya estoy con un carro. ¿No? A todo esto, la estrella acaba en 10. Ok. Sí, este juego, la única wea que me hace ruido es eso, de que las estrellas son tan baratas. Es que el mapa es más chico igual, po. Háganlo más. Bueno, manda una carta a Nintendo. Manda una carta. No, te iba a decir que ahora soy en L3 y de más que confirman así como Super Mario Party. Super Ultra Mario Party. Super Mega Ultra Instinto Mario Party. Instinto Mario Party. Fase 3. Cuando me hice fase 3, fase 2. Nada, pena. Me recuerda al momento sociocultural en que estamos. No. Ah, ya se puso profundo, mi rey. ¿Cómo se tira esto? Mira, es que tienes que. Todos los personajes tienen el dado básico, que es del 1 al 6, ¿ya? Pero todos los personajes también tienen el. Si te vas para el lado, un dado especial, que tiene, no sé, ponte tú el dado de Boo. Tienes el 30% de probabilidad de perder dos monedas, pero las otras probabilidades son muy buenas. O sea, hay 2, 5 y 2, 7. Ah, no, tengo una suerte de miércoles ya. Ya, déjame arreglar esto que está un poquito desconfirado. Mientras tú tiras, ¿tienes estos puntos más? No sé cómo tirar. Tienes que seleccionarlo primero. Selecciona. Ah. Ya, jaja. ¿Nunca puedo bailar? No. Era chica, lo siento Silvia, pero yo era chica PlayStation en mi infancia. Spyro, Crash Bandicoot. Pero ¿y los emuladores? ¿Todos jugamos en emuladores? No, hagámoslo ñaña. ¿Todos jugamos en emuladores? No, Mario Party. ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí o no. Ya, pero es como el Plumel Party, ¿ya? O sea, es como hacer la referencia al revés. Es como, esto es como Plumel Party. O sea, al final de todos los turnos hay minijuegos. Y el que gana el minijuego se lleva... Ah, espera, esto hay que rotar. Este, no, en pareja. Este es práctica. Yo estoy contigo. Yo estoy con con Wally. No, pum. No, mira, ahí está la pareja, pum. Y tú eres Bu, Bu, Cota. Cota. Bueno, soy el Cota. Hay que ver, mira. Confirmas. Ya, entonces nosotros tenemos que hacer como girarlo de tal manera que como que calce. Ya, pero el frente está con la CPU. De nuevo. Ah, es que ese, me pasa lo mismo que cuando juego Mario Kart. Pensé que mi pantalla era la del lado y la estaba haciendo regio. Mira, hagamos otra. ¿Tienes que confirmar? Eso. Y yo como... ahí. Acomódate. Compañero, no, sí. Buen arma. Vamos. Ya, ¿entendieron? ¿Ya entendemos? Ya. Confirmamos. Vamos a poner arriba. Arriba. Aquí. Ya, voy a interpretar a Michi. Ya. Ya, vamos. Ojito. No, hazlo como hacia acá. Como llévalo hacia la pared. No, gíralo en el otro. Eso mismo. No, a ver, que dos humanos nunca le ganaron al humano a la CPU, porque la CPU te hace toda la pega, po. Podrían tirar su predicción de quién gana. Chiquillos, claramente yo no voy a ganar. Así que apuesten por Team Rojo o Team Azul. Oye, esto es como un Mario Kart igual. Uno nunca sabe el último de repente ahí. Por atrás pica el indio y dicen por ahí. A punta de robos. No sé, yo creo en la... Mira, a saber, usted, bueno, en realidad ustedes lo saben porque lo han visto. Frost es súper competitivo, gente. Venga, si mi socio acá empieza a ganar, vamos a saber que está ganando. Y si está perdiendo también, va a ser saber que está perdiendo. En cámara ahora, porque antes por último pasaba piola con la voz. Claro. No, yo hago el weón. No. Estoy drogado. Fue que entretenía el juego, Y mientras yo no esté jugando, voy a caer en... voy a ganar el stand. 5 monedas, no, tiene. Estos son objetos, Micho. Estaba viendo cómo hacer una predicción del celu, pero no puedo. Michi, recuerda que hay eventos donde puedes robar estrellas tipo Mario Party. Típico de Mario Party. ¡Ah! Con razón, y esto destruyendo esta vez. Shy Guy. Que mi primera ahí están. Tengo un compa. Yo creo que... ¡Sabe la concordina si me llevas contigo! Ojito, no se vayan. ¡Qué buena! Esto salió bueno. Ojito que después de esta partida vamos a ir a jugar Overcooked. Para ver echar de madre, así que... Ya juega el Goomba, yo aquí veo el chat. Capitán está viendo el chat, así que si me quieren hablar ahora... Hablen ahora, o callen para siempre. Para comprar, ¿no? 15 personitas viéndonos, muchas gracias. ¡Sí! Ahí sí que se van a putear con Overcooked, sí. A ver. Pero lo bonito es que estamos jugando algo competitivo, de cierta manera, y después vamos a jugar algo cooperativo, así a que... Aquí. Te cagáis solía la estrella, ¿no? Esa es la buena, ¿o no? No, pu. O sea, la, ¿hay la, una la estrella? Es estrella. Te cagáis solía la estrella. Creo un canal en Discord para subir el clip exclusivamente a los cumpleaños feliz con su fecha correspondiente. Está buena esa idea. Dice que lo creó. Creé. Está bien, pu. Está bien, pues usted puede, estaba a punto de decir, de hecho me lo leí mal, estaba a punto de decir, Cota, tú tienes poder de admin, dale. Pero lo hizo, así que grande el Cota. ¿Cagó la estrella? Cambió la posición de la estrella. De Panini. Oye, no. Ya me dio cringe que me canten a mí, te vamos a cantar con más ganas todavía, Busca Roja. Cosa de que te echemos del stream, del cringe que tengas. No sé si se nota para... No, si no se nota para nada que Frox es competitivo, dice el Juaco. Ya, va Michi. No, cacheando, ese fue la... Ya no sé si quiero que me canten con mi nombre real o el nickname. Como cumpleaños soy el ska. ¿No puedo ver el mapa? Cumpleaños soy el ska. Y Carroja esconde esa... Cumpleaños. Carrojas 28. Carrojas 28. Cumpleaños. Carrojas 28. Ah, ahí está.
hasta como muy lejos. Está como al otro lado, literal. Soy el Ska, o cantamos feliz cumpleaños Jairum. Jairum está cumpleaños en enero, febrero. Siempre se me pasa, pero sé que es el verano. Como cuando estudiábamos juntos, no, su cumpleaños lo vivíamos pues estudiando, lo vivíamos en vacaciones. Tenías que vivirlo. Tenía que ir, ¿cachai? Sí, no lo recibía él. Como el eje. Claro. Tenías que vivir el cumpleaños. Como la ruta que no hacía. Tenías que vivirla, po. Ojito. Oh, ese weón nos va a cagar la vida. Ya estamos todos juntos. Estamos todos contra el bot. Todos contra el bot. Ya. ¿Y qué hay que hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Eso estoy tratando de adivinar. Lo que pasa es que no sé si han jugado este jueguito. No. El men va a salir con una animación. Y el men nos va a hacer una pregunta. Decide la pregunta y nosotros tenemos que ir a la respuesta. Sí, bueno. Ya. Hay que estar muy atento a la gente que pasa. Ya, pero podemos, como somos todos compañeros en este momento, lo podemos exteriorizar en vuelta. Sí, pues. Nos estamos confiando entre nosotros. Somos todos contra el. Allá abajito dice. Somos todos contra el. ¿Cuándo es, Jane? La Michi. La Michi ya es pública. Es pública. Murdoco dice, oye, ¿cuándo me cantan para mi cumpleaños? ¿Cuándo sea tu cumpleaños? Cuando sea tu cumpleaños. Ya, ojito. Fíjate muy bien. Ya, piña, manzana, manzana, piña. Piña, manzana, manzana, piña y una bala culiada. Sí. ¿Cuántos toads llevaban dos manzanas? Dos. Ya, vamos al dos. Vamos al dos. Listo. Ahí, y te paseo. Te paseo. Te paseamos, Waluigi. Nadie te quiere, Waluigi. El puro meme, ¿no? Pero no se mueve. Puro meme. Ya, de verdad, como empujando. ¿Cuál es tu problema, pinche vato? No vi, me decía lo que estaba pasando. No, pues sí. Repitiera la misma secuencia. Ya, alguien que se fije lo que pasa atrás, porque una bala, dos balas. Oh, cuchito, madre. No. Pero ahí confía en usted. ¿Cuántas piezas de fruta viste en total? Todos llevan fruta. Sí. Cinco, creo. Puta la weá, me dicen, mira, te atrás, ya dos balas y. Ya eran cinco, ¿no? Mira, yo me voy al seis por loles, pero siete no son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡La valimos! ¡No te creo! ¡Se acabó! Indignadísimo el Frogs. ¡Nos ganó la CFU! ¡Puta la wea! ¡Valimos! ¡No confío! ¡Valimos de la pesada! XD. Momento XD, nada más. Ya, que mira, yo si soy súper sincero, no esperaba que pasara tanto heal delante del primer plano. Mira. Yo no esperaba tanto heal en el primer plano. Murdoco dice, grande Waluigi, confirmamos Waluigi es el chat. Ah, Waluigi representa el chat. Waluigi representa el chat. Ya, me gustó esa lógica. Saito dice, valimos barriga, señor verga. ¿Dos? Vamos, salgamos de este infierno, cuatro, a ver. ¿A dos tornillos o la...? Abajo, casi al final, casi dando la vuelta entera al cadero. Sí. Ya, Don Cayampa, vamos. Bye. El Kota se acordó del compilado, pero los compilados de Luigi que gana sin hacer absolutamente nada. Ah, ¿eso de Smash, cierto? No, pues en Mario Party igual, pues. De hecho, los primeros Mario Party era súper fácil ganar sin hacer nada. Porque, no sé, pues como que te quedabas como de pie y... Pero no lo podías quedar de pie si siempre te vayas a avanzar. No, porque los minijuegos, hombre. Y si... Tengo entendido... ¿Por qué estamos haciendo video conversación de esto? Ya. ¿Qué, pero cómo? Cayó en el... Menos mal. Menos mal. Si cae el signo de exclamación, sale una pelota gigante en plan Indiana Jones y no... Y retrocedemos todo. Mira, otra vez contra el chat. Ojito que vamos otra vez contra el chat. Échenle ahí fuerza al gualullo. Badminton... Ay. Mira, acá es re fácil. Pum. Ahí. Pam. Claro, la ventaja del gualullo es que tiene... Es uno, pero la tiene más grande. ¿El chat? El chat la tiene más grande. El chat la tiene más grande, sí. Ya. Pero el poder de la comunidad. Hay que devolver la bomba.
Si cae en el piso es como perdemos. Claro, pero yo creo que tenemos que. Yo creo que cada uno en un lado, claro, ¿no? Eso. Ya, mira, yo me. No. Yo me digo como lo que está como así como acá. La bichi tiene problemas con el teléfono. Ya confirmo. Lo que salga nomás. Y eso que la cebolla está como en difícil, ¿no? Ya yo tomo toda esta línea. Adelante. Ya yo me quedo acá, acá. Poquito, dale, dale. ¡Ah! Ya te la tiró como en el cráneo, así. Eso. Puta, no me tira nada para acá, pues. No, no, no sirve esa estrategia, no sirve, no sirve. No sirve porque la. Por la. Igual la hacemos, ojito. Pele, pele. Pele, ese, pele. Me cayó en todo el. En los psychos. En los psychos. ¿Ganamos? Ganamos. Poquito, poquito se habla, chat. Son unos perkines. Ya. Tratando mal al chat, po. Chao, nos vamos. Oye, hay que hacer el gesto, el gesto. ¡Listos! Eso porque. Promoviendo el buen ambiente. Sí. Como son conscientes, Nintendo, de que este juego culiado es súper. Rompe amistad. ¿Cómo evitamos que la gente se pelee? Con un gesto de mierda. Pero si ese mismo gesto se puede ocupar para golpear a alguien. También. Como puta la van. Sí, como que ya, pa. Está bien, está bien, está bien. El Nico se pregunta, ¿cómo el Bumba está sosteniendo la raqueta? Son preguntas de las que jamás tendremos respuesta. Ok, Polilla. Vamos. Ah, mira, un 2 seguro. 4. Salgamos de acá nomás. Salgamos de acá. No me voy a arrancar. ¿Por qué mi mentalidad genocida? Bueno, sí, genocida, pero. No te creo. Ya, pero. Poquito no, se weón, habla. Weón. Es que. No. ¿Cómo te lo digo? O nos cagáis a todos, excepto al chat. O un poquito de moneda. No, la verdad es que quiero. No estoy ni ahí con sacrificarme yo mismo. Más allá de que ustedes ahora pueden sacar mucho más que yo. Dado bomba. Vale, corneta. Vale. Es el pirulas. Vale, grande. Vale, grande. Oye, con el mapa. Bueno, me acuerdo cuando me hacías feedback con Bus en el Smash cuando nos pateaban la raja en el Smash. Ah, cuando peleaba, cuando me enfrentaba a jugar con Smash. Smash you desu. Smash you desu. Bueno, chat bonito, 17 personitas. Un saludo a todos, estoy atento. Este jueguito me permite estar. En 3 de 4 turnos me permite estar un poquito más atento al chat. Al chaturu. Al chaturu de su. Jaja, gualuillo, weón. Ya. El gualuillo. ¿Qué sale uno? Sí, le salió. Ay, no. No. Bueno, así es el normal. Bien, bien, bien. Sí, es normal. Todo está bien, todo está bien. Realmente. Voy a sentir el mangazo. Sentir el mangazo en la quijada. Que me voy a sacar un poquito a la Michiru. ¿Cómo? A la Michi miau, 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 miau. ¿Dos contra mí o no? Dos v dos. Vamos. Poco se habla de que Fox podría hacer cosplay de Waluigi. ¿Por qué será? ¿Por qué puedo? Porque iría el mal, ¿tú quizás? Sí. ¿O será la barba? No sé. No sé. O sea, podría ir. Como cualquiera podría, pero. Ah, pero yo soy con Waluigi. ¿Soy contigo? Sí, pues sí, vamos juntos. A la. Sí, pues. No. Es que a uno le toca arriba y al otro le toca abajo, pero no es como que. Estamos como cruzaditos. Estamos cruzados, no entiendo la lógica. Somos el team rojo, ¿cachai? Sí. Entonces tú te encargas de recoger las sobras que Waluigi no recoja y yo tengo que tratar de evitar que la Michibu agarre lo más posible. Porque ¡oh, volvió el cumpleañero! ¡Volvió el cumpleañero! Ah, claro, ahí te explican que están en. Sí, que están como cruzados. Gracias, Nintendo. Por... ¡Adelante! Yo ya estoy viejo, esto fue ya.
somos pro gamers adultos. Sí, no somos nada casual para estar jugando Mario Party. Lo estamos haciendo solamente por los loles. Mira, el Nintendo hasta la muerte. Van a ver jugando estos jueguitos para DS hasta el final de los días. Hay uno, un platanito, platanito. ¿Qué me está queriendo decir? No. Puto. No, somos muy pro gamers. No, somos muy pro gamers, amigo. No, no, que nos juntemos a los dos y. Ojito. ¡No! ¡Listo! ¡Sí! Ojito, oye, pero. ¡Ah, chucha! ¡Haz el Simo! Buena, man. Amistad por siempre, weón. La amistad, el poder de la amistad. No. Dice el Saito, salen sus Mario Kart ya que son tan nintenderos. Ya. Al tiro. A ver, son tan pro gamers. Pro gamers. Igual está con su Mario Kart que no. No, no sé. No juego Mario Kart hace mucho. Mario Kart hace mucho. Yo soy más de CTR. Soy más de Crash Team Racing. Oh, Jaime dice gracias a todos por ese detallazo. No vi el canto. No, lo vi en vivo, pero está ahí en los clips y también están en las. Kota creó una sala de Discord especial para donde van a quedar todos los saludos de cumpleaños. A ver. Ojito. Me gusta mucho ese dado porque es como. No sé, es como una tirada como neutra. Como mediocre. No. Porque siempre voy a tener 5 o 6 porque el Shy Guy me aporta. Te pago también. Pero es como mojate el potito, no te mojes el potito. Jotape, mojate el potito. No estoy ni al metro. No voy a caer a tu provocación, Sebastián. A ver si eres tan Nintendo. Una poli por ahí. La poli. Asome ese poli. ¿Sale su versus? Poli, ayúdase. Ojito. Atenta mi chica acá. Como que es con apuesta. Sí, como. Esto es como una metáfora del chat. Sí. Yeah. Mira, todos sueltan 15 monedas. Y cuando sientas la vibración, tienes que apretar. Creo, porque eso dice. Cuando sientas la vibración, sí. Sí. ¡Adelante! Sí, de consultación pro game. ¡Ah, la wea! Fue muy tarde. No fue tan nintendero, weón. Puta, tus poderes nintenderos, po. Puta la wea mala. Rico, po. Rico el botempo, ¿qué querés que te diga? Por eso me diste tanto vino, querés vinito, me decía. Para nerfear. Para los reflejos me nerfeaste, weón. Para nerfear. Hoy me tomaría un vinaje. Pero si después del tecito salí, po, ¿no? Sí, po. ¡Puedes usar el objeto que acabas de conseguir! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Bruce! ¡Bruce y la coche tu madre! ¡Qué bueno! Alguien saque ese. Si nadie se lo saca, me lo saco yo. Pero cóbralo, pu. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! Si yo tengo punto infinito. No sé, pues cóbralo. Quizás no estés conectado con tu cuenta. Si estés con mi cuenta, ¿no? ¿Qué lo saco? ¿No puedo cobrarlo? Me cobró el Toti. Gracias, Toti. El Toti. Daniel está hablando enojado al otro Toti. Escúchenme, me cojito madre. Ya me lo cojito madre. Es tan Dios ese audio, me encanta. Voy hablando de audio, tienes que meter. El miércoles 30 será mi cumpleaños, dice el Nico. Oye, la alarma. Miércoles 30 alarma que grita. Alarma que grita de Dollhouse. De Dollhouse. Oye, ¿Gumpa no Grifford? Ah, chucha, soy yo. 19 espectadores, chicos, muchas gracias. Acá viendo el desmadre de los nintenderos. La Michi está en mi casa. La verdad es que si bien Frotz ha estado acá antes, esta es la primera vez de Michi en la J casa. No, ay, llegaste. Esto es mi tío, no, pero ¿cómo? Pero llegaste, por terrible. Por supuesto. Terrible, llegaste, terrible, maldito. Yo llegué, sí. ¿Llegaste? Llegué, aquí estoy. Ah, hola. ¿Estás en mi casa? ¿En tu casa? ¡No! ¡No! Pégale, Michi.
Yo no lo puedo pegar porque después dicen que es como material para... ¿Acoso sexual? Claro, ¿no? Y te pueden... No, por favor, no empiecen... Por las reglas de Twitch. No se miren tan intensamente. Por reglas de Twitch que dicen que si tú promueves, no sé qué, la violencia... No sé qué estoy hablando, weón. Estamos en un canal donde su dueño jugaba ratas asesinas y se emborrachaba en el proceso. Mira, hoy día podemos romper varias reglas de la comunidad. Por ejemplo, podemos promover el odio, podemos tomar alcohol. El site está de cumpleaños el 20 de agosto. Y Toti, me cumples el 23 sin decir mes XD. Voy ya. A tomar captura de pantalla de eso para tenerlo. No, pero además Michi sabe, po. O además Michi se puede conseguir esa información. Ahí su león. Ando modo pro gamer. El mismísimo que andaba diciendo que le andaba dando vino para nerfearlo. Sí. Sí, bueno. Carajo, 19 de julio. ¿Por qué no puede que cachú? Si yo tengo infinitos puntos, yo tengo derecho a hacerlo siempre. A ver, apriétalo. No, espera, pásame. Yo lo hago. No, pero. Necesario. No tenemos lo suficiente. De acá puedo. Pero no tenemos lo suficiente. ¡Yes! ¿Del PC, puedo? ¡Ojito, ojito! ¿Qué pasó? ¡Ojito, que puedes robarle estrellas o monedas a alguno de tus rivales para darte! ¡Laquito, te odio! ¡Laquito, puto! No puedes, Pumichi, ah, cuesta 30. Puta, soy pobre. Igual sácale moneda al Frotz, no digo nada, digo todo. Siempre, si siempre la misma huevo, cuando comen entre todos, no, el JB le dice a la Michi, oye, y si no ponemos de acuerdo, si, lo si juro. Te, si te cagáis al Frot y la Michi, pero es esta weá, porque si te cagáis al Frot. Váyanse a la chucha, weón. ¿Team caguemos a Frot? Como que no estorio. No estorio. Vaya a ganar igual. No estoriaste. Oye, Peach, deja de luchar con la gente y dame seguro de vida, yo tu madre. De mal, Bowser no tiene toda la culpa. Poquito sal. Muévanse. Otra vez está picado con Laquito desde la última apuesta. Sí, Laquito me hizo perder el... Es culpa de Laquito de que los pesimistas ganaron el miércoles. Oye, lo responsabilizo. No me voy a decir tú, man. Que me pongo más prisión. Es que Frost es muy pro gamer nintendero. Se puso picota al toque, mi compadre. ¿Yo? ¿Quién es tu compadre? Oh, 4v4. Está bien. La apuesta de hacer estos juegos culia. Efectivamente, los acupio moneda, weón. Rico, po. Rico. No entiendo nada, pero voy a fingir que sí. Este juego es solamente. Acá nadie... Es como el Marunes cuando teníamos que. Sí, es como Marunes. Le copió el Marunes. La referencia, weón. Le copió el Marunes. Esta weá la viene en Marunes. Gente para que. ¡Hola, weá! Espera. Gente para que no cache. Nosotros somos mandados a hacer para jugar Mario Party Frunas. Pero el Mario Party Fruna es el Plunal Party, eso está descanon, ¿cachai? Pero hay un Mario Party Fruna, ¿cachai? Es como el Fruna de la Fruna, weón. Claro, como el Fruna vencido, que es el Marooners. ¿Es con helado en bolsa? No. Es un juego que compramos en Turquía. Que... ¡Oh, la cuestión mala! ¡No, y a mí me encantó! Pero se pasaba bien porque era el único juego que nos permitía jugar de todos los Chernobyl al mismo tiempo. Y ese juego se basa solamente en estos minijuegos de quién recoge más monedas. Eso, Michi, este juego se hace en quien recoge más monedas, no hay... Confío al Marooners. Al Marooners. Al Marooners. Al Macarrooners. Puta la vez. Ya, acá moverse, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Ya les. Aquí no hay ganador y perdedor, sino que tú te llevas lo que recoges. ¡Dejen de lucrar! ¡No! ¿Cuánto recogió a Michi? ¡Cállate, puto! O igual no, igual recogiste 9, igual Luigi recogió menos. La CPU recogió menos. Gracias.
Que JP sea Toad en la próxima, no, ojito. Se puede, no se puede ser Toad, po. ¿Ah? No se puede ser Toad. No está el... No, no po. No, porque ah, Toad es como el anfitrión del Mario Party, po. Sí, po. No puede sí, estar... Una lástima. No puede metarrolear y estar en dos lugares. No podéis meterle y estar en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Solo si eres master. Tú eres el master. El master del juego. No, pero. Sí, cuando puedo. Ahora que lo pienso, la Michi no puede hacer lo de luz en el cap de hacer. No recuerdo cómo lo hacía. Oye, no. Ah, espera, pero puedo hacer esto porque tengo patitas de gato. Claro. No, se volvió furra. Oye, que alguien aquí haya sacado el tema de los furros es porque... ¿Sería mi furro o furrochi? Furrachi. ¿Por qué? Por mi chipo. Ah. Amigo. Déjalo, que la, déjalo. Pero suena como a Fuyoshi. Así que furrochi. No sé, weón. Ya, dejemos esto, por favor. Ay, que estoy apretando el tablero, sorry. Ahí está. Furro viene de pelo y el Amichi la veo muy lampiña. Oye, Nico, una bromida, weón. No te pongas así, weón. ¿Quién dijo cosas que hay que preguntar? Furro viene de pelo y el Amichi la veo muy lampiña. Eso es lo que tú ves. ¡Vamos! Ay, ay, ay. ¿Qué pero cómo? Ya, pero ¿qué pero cómo? Te compro la tubería también. Estoy tapizado en plata, guayo. ¿Qué wey dijiste? Alzo, las necos no son furras. Oh, shit. Oh, shit. Te llevo. Oh, man. Oh, shit. Jesus, Rick. Ya, ahora. Oh, shit. ¿Tengo objeto? Mi chica guay divina, te adoro, dice el Toti. Año, un Toti. Ya usted con todo. usted es un señor con todo, sino para qué. Y así no quiere que lo funemos. Con todas las triquiñuelas, con todas las mafias alrededor y. Qué wea, es la mente completa de tu vida. Pero deja de lucrar con la gente. Ahí está, este y yo, el pirulas. El glandes. Por eso lo escogí papi chuleando. El ladillas. Ah, no, pero que pro gamer nintendero. Ah, no, pero que bro, no, que pro gamer. Eso es toreo, eso es toreo. Pro gamer. Estoy ando brigido a la wea. Permiso, ¿eh? Está permiso. Ya, y zungo. Deje de tirar falacias, por favor, si queréis puro pelearle al JP. No, al JP. No. La Easy. La Easy. Yo lo respeto. La Easy. ¿Cómo estás? La Easy de mi tiempo. Ya, Pene. Claro, sí. No, no es juego. Yo lo respeto. Esto es un stream muy faica. Noto la preocupación de Frost en su rostro de van a confabular contra mí. No, sí, ya. Dos puntos jugué. Más que preocupación es como asumir de que. De la que víctima. Me... Asumir de asumir lo inevitable, en el fondo. Padre. Ya morir, ¿no? El dado del búho está rotísimo. Pero es alto riesgo, sí. Sí, ahora de hecho me va a salir. Bien, ¿no? Bien, ojito. Pues es que siento el aire del movimiento que haces con el uppercut. Siento el airecito rozármela. Estás hablando con alguien que juega fitness boxing, pues, mijito. ¿Y cómo te ha ido con la rutina de fitness boxing? Mijito. Necesitaba hacerme push de salbutamol así. Oye, hay muchos dejen de lucrar con la gente. Dejen de lucrar con. Explica un poco, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que contar. Hay que contar a los Toads. Lo pueden mover y es como que mira si hay uno. Dale. Se cuenta con el de arriba. Ya, sí. No, se entiende la lógica. Se entiende la lógica. Adelante.
No sé qué estoy haciendo con mi vida. Ya me la juego. ¿Con cuál acepto? Ah, con no, o sea, que tienes que mantenerlo. Había una cartera con forma de Toad. Oh, qué mal. Estaba hecho para... ¡No te creo! ¡No! ¡Qué puterío más grande! ¡No te lo puedo creer! ¡Me la metieron, carnalillo! Ah, ya... Terminamos el juego rápido. Somos audiovisuales. No sabemos contar esas cosas de sumar y restar, dice el Mordok. ¡Soy de letras! ¡Soy de letras porque este juego es de contar! ¡Ayuda! Ya, filo. Objeto al toque, pero al toque. Objeto. Exacto. ¿Cómo no se equivocó? Pues no sabéis por qué no me equivoqué, weón. Porque soy pro gamer, weón. Pro gamer Nintendero. Nintendero. Prisu. Vamos a jugar el. ¿Va a irse a la segura? Sí. Ya, don. Me encanta. Sí. Dale. Uy, yo soy Nintendero. Me voy a sacar. Vamos con la estrella. ¿Tienes momento para dar su Nintendo? Ojito. ¡Ojito! 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 ¡Sea Gaming 26 Riders! Bienvenidos a la comunidad pro. ¡Ay, ya! ¡Basta! No, portámonos bien. Muchas gracias, Fisea Gaming, por esa bonita red. Se agradece mucho el gesto y bienvenido a todos los que están uniéndose a este stream. Estamos jugando acá Red Chill. Estoy acá con mis panas. Muchas gracias. Estamos un poquito lejos, chicos. Señor Fantasma Invisible. Señor Invisible. Arigato, señor Invisible Ghost. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Se agradece mucho que se sumen. Estamos acá de chill, de pana. Una noche bastante relax. Tengo acá de visita a mis bros, a mis panas. Y estamos aprovechando ahí jugar el multijugador. También llegó Inés. Inés. Aquí está llegando. Un poquito de delay y todo, pero. Muchas gracias, de verdad. De verdad. Acá estoy con dos de mis mods y de mis grandes amigos que pudieron ahí. Vencimos las barreras del COVID. La vencimos la. ¡Ojito! ¡Ojito! Nah, está guapo. ¡Ojito! 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 Yo no hablo más. ¡Ojito! Yo no hablo más. Oiga, pero. ¡Te pego en la cara! Es que dejé de lucrar con la gente, pero. Ah. Igual aplica el meme. Ojito, que turno glorioso. No, que feo. Sí. Mandinga 359. Mandinga 359, bienvenida. Porque como no es mandinga y es mandinga, supongo que estoy asumiendo el género. Disculpa si estoy asumiendo tu género, bueno. Bienvenida o bienvenido a todos, de verdad. Muchas gracias. Ojito con los 100 cheers. Oli, ¿cómo están? Pero qué buen juego están jugando. Ahora los acompaño con una birra. ¡Qué grande, señor Invisible Ghosto! Pero, la ¡qué grande! Ya, no se pique, porque llegó Batch. ¿O Botch? Dice Batch. Batch 016. Ahí está, Batch. JP Funaki asumiendo ahí. Ah, mira, y otro pana. Otro pana. Mi pana. Mía, my pana, Scuba Link. Yo. Oye. ¿Hablando de los follows? ¿Hablando de? Bueno, ¿va a llegar a los 500? Ya, Dark Souls. Sí, Dark Souls. Oigan, de verdad, muchas gracias a toda la gente que se ha estado quedando. Estamos acá con mis panas jugando de pana, este juego de pana. Y espero que se puedan quedar. Estamos aquí echando el rato relax, la verdad. Nada con compromisos, nada. O sea, bueno, si se pueden dar cuenta, hay algunas personas que están bastante picadas por aquí, pero no las vamos a nombrar. Me toca a mí. Alguien está particularmente serio. ¿Pero qué está pasando? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, pero ¿qué onda? Me dejáis para adentro. La estropana Missy the Critic también se saca su raid con 4 raids. Bienvenido a todos, muchas gracias, Missy. Estamos acá jugándole de panita, de chill, su Super Mario Party. Dice Anthony Montiel. ¿Cuál era el JP? ¿El de rojo? Sí, JP el de rojo. Yo sí. Acá. ¿El JP? Yo soy JP. Está la Michi Miau.
Y Don Frogs. Allá, también está obligando un host, señor Invisible Ghost. Oye, tremendo nickname, me encantas. Me encantaste, Invisible, ¿qué quieres que te diga? Recuerden postear, chiquillos, que eso ayuda, pero caleta, caleta. ¿Qué más? Ojito que el Wicha, se sacó también sus 100 cheers. Muchas gracias, oye, si, Wicha. Si hay trend del hype, la bailamos toda. Oye, sí. Oye, si sale a trend del hype hoy día, va a ser glorioso porque hay tres, hay harto material para pa tirar un Jotalovania. Jotalovania fit. Tengo miedo, weón. Fit. Puedo hacer esto, irme al taxi y me dejan el Waluigi y cago. Pero si me dejan con ustedes, ando muy de pana. A ver. No entiendo nada de lo que está pasando. Easy, la policita anda como delicadita de salud. Saludó al principio del stream, pero ahora está acostadita mi chiquilla. Pero está en el chat, creo. Como para que ahí le hable. Si es que no está durmiendo, así que de hecho la policita mañana temprano tiene su... Puta, el puto. Acabo de cachar. ¿Cómo le dice eso a la poli? No, dije... Mie. No, sí, sí, pero estaba hablando de la poli. No, no, mi policita preciosa, hermosa, está descansando porque mañana trabaja. Entonces, y no se sentía un poco bien de salud. ¡Tenemos tres de No es fiesta clandestina porque se permite un aforo de hasta 4 personas. Y somos 3 en esta habitación, más 4 con la poli. Más 4 con esta noche. Más los chiquillos de Callagua. Cojito, ojito. Uy, oh, murió el chat acá. ¿Por qué murió el chat acá? ¿Por qué me hacen eso? No, no. Pero, oye, pero me ganó baño de horas, po. ¿De verdad esto está pasando? Vamos a tener que... ¿De verdad tenemos Tender Hype? Sí, vos. ¿De verdad hay Tender Hype, gente? Diodita, vamos. ¡Ay, Dios! ¡Oh, gira! ¡No, no se vino! ¡No, ya, vos! No, o sea... ¡Oye, pero las luces! Apágala ahí, apaga... No, está apagada, pues, bueno. ¡Apaga esa, esa! ¿Cuál? Esa es la que está... Ahí estamos, en el interruptor. ¡Vamos, apágala, vamos! ¡No, vamos! ¡Vamos, esta wea aquí! ¡Nos! ¡Oh, shit! ¡Tenemos Thunder Hype, gente! ¡Ojito, ojito! ¡Ojito! ¡Poquito se habla! ¡Wash! ¡Wash la poli! ¡La poli me regaló una suscripción! ¡No! ¡Felicidades, Mr. Chris! ¡Ojito! ¿Ustedes se acuerdan del Caramel Dancer? ¿Se acuerdan? ¿O soy muy boomer para acordarme del Caramel Dancer? Pero como que no era... ¡Ah, sí, vos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y eso! ¡Bravo! ¡Me bailo, vos! ¡Hasta abajo! ¡Qué bueno se volvió esta buena mujer! ¡Muchas gracias, señor Invisible, por esos pitazos! Yo también quería. ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡Bailamos de la bichi! ¡Bailamos de la bichi! ¡Bailamos de la bichi! Ahí a la diosa del chat. ¡Se viene el perreo! ¡Oh, ojito! ¿Va a torquear? ¡Para la cámara! ¡Salen esos Party Kirby! ¡Salen esos Party Kirby en el chat! ¡Party Kirby en el chat! ¡Party Kirby! ¡Ojito que está avanzando! ¡Espera! ¿Qué te dejó? ¡Wicha! ¡Se unió! ¡Vamos! ¡Otra vez se saca, Wicha! ¿Por qué estoy en la ruleta nefasta, weón? ¿Quién tiene un Joy-Con con el com? Acá. Ahí sí, vamos a la com. ¡Ojito! ¡Ojito! No, esto no para. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Murdoco regaló a Bailando por un Quiero. yo veo ahí nepotismo. muchas gracias. Superamos el nivel 1 al Tendel Hype otra vez, gente. ¿Eso fueron cheers? Sí, unos chiriazos. Unos cheers del Geek Verso. 100 cheers, gente. Esto se manda, esto se viene. Seguimos. ¡Oh, shit!
dos, tres, al unísono. Uno, dos, tres. ¡Oh, shit! ¿Qué momento llegan los pacos? ¡Salimos con los pacos! ¡Sí, bo! ¡Y que lo peguen en la cara, bo! ¡Peguemos lumazo en la cara, bo! ¡Oh, wow, wow, wow! ¿Qué es esto? ¡Party Kirby en el chat! ¡Party Kirby en el chat! ¿Cuánto queda? ¡Tres minutazos! Primera versión. Me fui a la chucha. Porque están viejos, como los faltan. Ya, a ver que la bicha se ha parado una vez nomás. Ya, bicho, por favor. Como gatito, como gatito. Como gatito. Ay, qué grande. Muchas gracias, chicos. Yo, qué místico. Qué místico que está pasando con usted acá, me encanta, legendario, legendarísimo. Ahí le acaba de pasar. Esto se va a descontrolar, Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Oh, oh. No, por esa. Oh, wow. Todavía quedan 2 minutos de... ¡Bailemos Rasputín! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Me querí! Bueno, aquí vamos a echar un montón de esto. ¡Ay, que baja! ¡J2! ¡Lo venía! ¡Canon! Gente, no se preocupen si no llegamos al siguiente nivel. Lo de día fue muy inesperado. Queda un minutito. A ver si juega... Falta su rakata, rakata, si se me pega voy a darle rakata, rakata, rakata. Porque te llegan al 100, llegan los 100 Kirby, van al 91, porque te ganan los 100, 92. Quiero bailar ahora, dice Antonio Montiel. Uf, que sube la temperatura. 96, 97. Ahí va, 100. 100 Kirby. Va a llegar a la poli de una lacrimógena, po, con la botella. ¡Déjenselo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡Últimos 30 segundos! ¡Qué locura! Se viene una lluvia fuerte, dice el Nico. Digo que pongamos reggaeton limpia. Ah, que es copyright. Sí. Ah, puta, sí. Es copyright. Sí, el Toy Fox, el panita de pana. El de pana banana. Oh. El que no huele ni una wea. Oh, weón, me llevador en la cabeza. Ese es el pana Juaco. Mr. Cristian del Hype, exitoso, gente. Yeah. Cerradito. Muchas gracias. Inesperado. Inesperadísimo. Ahora puedes prenderla, por favor, mire. Oh, el botón que es como un botón como de prendido, ¿cómo? Es como un botón rojo, ese mismo, el mismísimo. Oye, qué experiencia más surreal,
surreal, onírica, profunda del ser. Sí, bo. ¿Ya terminó el stream? No, esta no se acabó. No, ¿qué? Se acabó el trend del hype, pero el stream le sigue, así que bienvenidos a seguir aquí echando. Oye, tenía otra estrella, ¿no? Pasó la fiesta y ya no me acuerdo de qué. Salieron las rencillas. Ahora me acordé que. Ah, Murdoco, la Pene Penex, es amiga, no amigo, por si acaso. Pene Penex es la Easy, bo. La mismísima, la grande Easy. Ya, ¿qué estás leyendo? La Michi, bo. La Michi. Mucho party, poco Super Mario, ya. Ya, ¿quién fue? Carroja. Reventando los globos. Claro, reventando. El que se queda al final del cumpleaños para rentar los globos. Pero, ojito aquí. ¿Es una ruleta mala o no? ¿Le das 10 monedas a quién? Al que va último. Va último la Michi, ¿no? ¿Sí? No. Hijo de su madre. O sea. Ah, ¿dónde está la Star a todo esto? Oye, ya van a jugar Mario Party, pero son Nintendero. Oye, ya, pues sonríe el Nintendero. Ya. ¿Pero qué? ¿Quito? ¡Ah, qué buena! ¡Oh, eso está muy clipeable! ¡Qué curiosa obsesión con el aparato reproductor tienes hoy en día, loco! Dice Mr. Chris. O sea, no me lo rencillé en chat, no estoy ni ahí, no estoy moderando. Es que no es solamente hoy día. Carroja dice, Murdoco, ahora son reggaetones. Lo siento, chiquillos, es que no hemos salido de la casa con mucho tiempo. Oye, respeto, aquí hay respeto, acá hay respeto al reggaetón old school. He hecho con cariño, con amor. Voy a contar esto. Siempre lo cuento, pero nunca lo había contado en... Te picó una araña en el colegio. No, así se llama. Bueno. Lo que pasa es que mi matrimonio fue Frotspo. Y hasta como las 3, 3 y media de la mañana no había reggaetón en el matrimonio. Hasta que una persona, un personito, dijo... Oye, sácate unos reggaetones, po, pa perrearla. Y esa persona fue el próximo. Y yo dije, anda, sería el DJ, po. Y fue a decirle al DJ. Y el DJ dijo, vamos listo. Yo creo que tenía una carpeta de para cuando me piden reggaetón. Sí. Y ahí entró el reggaetón a la sagrada celebración de matrimonio. Yo entré a romper la discoteca, no importa nada. Sí, yo entré a romperla. También somos pareja, sí, en el minijuego próximo. Murdoco es al que al Murdoco le gusta el chiste corto. Es que al chileno le gusta el chiste corto, el chileno picaron. Acá hay que moverle el hielo, ¿no? Hay que mover el hielo. Hay que moverle el hielo. Espera, lo estoy haciendo mal. ¿Por qué estoy haciendo? Ah, porque es horizontal. ¿Esto puede ser con...? Es horizontal. Ah, claro, la idea es echarlo cuando tengo el... Ah, claro, no sé si gil. Ah, claro, ahí echarlo cuando está... Mueve el hielo tan rápido como puede mientras tenga la bandeja debajo. Tiene todo sentido. Ya, pues. Dale, confirmo. Ya, vale. Yo haciendo la weá. El movimiento es como así. Como que esta es la manivela, ¿cachai? Me recuerda al 1-2-3 Switch. Es como la misma lógica, pues. Como, de verdad, como que ocupa mucho el motion control. Adelante. Dale. Ya, pero... Como que no pesca velocidad, pesca como amplitud, ¿no? Sí, como que con que sea como bien, bien hechito el circulito. Ah, es que hay un límite de hielo, po. Yo ya no puedo echar más hielo. Entonces, claro, la gracia de achuntarle es que si no desperdicias de tu hielo. Sí, tiene todo sentido. Ya, bueno. ¿Le hemos ganado? La tenían más grande nomás. La más grande. Miren la cámara, no miren el poquito, sol. Poquito, poquito. Bueno. ¿Qué cosa? Claro que se... Miren la cámara, no miren el juego. Se ven chistosos. Miren la cámara y no miren el juego. ¿Y cuándo nos vemos chistosos? ¿Cuándo vemos la cámara o cuándo vemos el juego? No, yo tampoco. Falta un poco de contexto. La semántica. Los quiero, cabrón. ¿Cuánta gente hay viéndonos después del...? 21 personitos, ¿no? Yo veo 21. ¿Cuántos ves tú? 21. Ah, era un mensaje para el chat. ¿Tú lo tienes en inglés? Es que mi celular está por defecto en inglés. Ah, era un mensaje para el chat. Que el chat está diciendo... No miren los juegos, mírenlo a ellos. Sean chistosos. Ah, son chistosos. Ah, bueno, pasó. Para eso estamos acá, pues para, sí, hacer, pa- el, para hacer el... Todo es en pos del espectador. Sí, pues sí. ¿Si le gusta el chiste como? Papá. Picaron. La picardía del chido.
Una vez. Ay, no sé, ando como Flamer hoy día, creo que es tu culpa. Ando como Flamer, ando como. Como ahí con la pimienta en la punta de la lengua. En la. Bueno, ya. Mejor que en la punta de la lengua. Un chiquillo, ¿para qué? ¿Se lo fui yo? No. Pero yo no lo pongo Flamer. Juan Luis. No, el Frox me pone Flamer. Sí. Ya, pero si yo no tengo necesidad de ponerla sobre la mesa, si sé que soy mal. Pero disfruto del juego y de verlo usted agradecer. Tú eres el corazón de todo esto, Michi. ¡Tarán! No, mentira. No tengo corazón. Esa es una gran falacia. ¡Ah, ya está! ¡Ah, carajo! ¡Ah, ya sé, Tarzán! ¡Ah, ya sé! Son la ultra nefasto. Una pregunta, JP. ¿Al final del desmadre del Discord fue bueno o malo? ¿Entretenido para ti de leer? ¡Ja! Me encanta que asuman que lo he leído. No, chicos, no me he podido poner al día ni con el gremio. Ni con mi fanfic. Ni con el off-roll, pero... No voy a decir más detalles. No, pues no digamos más detalles, pues estoy haciendo así. Sí. Voy, ojito que aquí puedo dar la vuelta entera, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Ya, pues me voy a la segura. Porque... Mira, saco 4, mira, ojito, mira. Ojito, saco 4, más 2, más, vamos. Damos la vuelta, pagamos lo que haya que pagar, por supuesto que sí. Obviamente. ¿Qué es mi show? Mira el cochino, JP mod. Capitán ha. Cochino. Para ti. El JP mod. Ja, valiente por tu parte al asumir que hice la tarea. Sí. El fin de semana es el momento indicado para ponerme al día. Señor Invisible Ghost dice que, bueno chicos, espero que estén bien, me retiro contento de conocer este canal. ¡Qué triste! Me hubiese encantado tenerte más ratito, pero espero nos podamos volver a encontrar, señor Invisible Ghost, en alguna futura partida mañana. Ojito, voy a aprovechar a hacer el... acá. Los días miércoles jugamos todos los juegos de Super Mario, lo estamos jugando en orden, la próxima semana o un par de semanitas más. Puede ser, pero igual aprovecho. Y también estamos jugando los días sábados, los Zelda sábados. Estamos jugando todos los juegos de Zelda en orden. Si te gustan los jueguitos en plan Nintendo, que a lo mejor puede ser que si te interesó Super Mario, era Super Mario Party, era porque te interesaban. Así que eso. Y también la agenda de la semana la actualizo todos los lunes para que sepas a qué atenerte cada semana, en qué horarios, qué días, para saber cuándo poder aquí dejarte caer. Así que muchas gracias. Ojalá te haya sido y que haya escuchado todo el... No sé, sí, mañana papeleta. Le caigo, dice. Bacán. Es que somos nintenderos. Terrible nintendero. Está en mi currículum vitae ser nintendero. Claro. Sí. Así mañana traigo más cerveza. Ya, mañana vamos, prometemos tener revestil igual... Ser invisible. O sea, en un ratito más nosotros empezamos con lo mismo. Te pasó lo mismo que a mí. Caíste la ultra nefasta, super nefasta. Ay, no te creo. No me lo conté. No te creo. No me la conté la estrella. De más que. Sí. De más que van a quitar estrella. ¿Lo decretó? Se pensó, se dijo. Y se hizo. Y se hizo. Hablando de Nintendo, hoy compré una Switch Lite en 100K. ¿Dónde? Uy, mi hijito, ¿quién se la pagó? Oh, ¡guau! ¿A quién le pagó para que le robara a alguien? ¡Guau! Oye, tremendísimo trato. Te felicitamos por ese regateo. JP tiene algo que no muchos tenemos. Un horario. Un horario. Y un horario que en el 90% se respeta a cabalidad. Con algunos minutos de fase, que son normales, ¿verdad? Porque yo soy un poquito, gente, yo soy un poquito, ustedes lo saben, lo vuelvo a repetir, yo soy un poquito como paranoico y perfeccionista con mis cosas, entonces como que a veces... ¡Perfeccionista! ¡Oh! Me convertí en lo que juré de ¡Te la metieron! ¡Oh! ¡Me la metieron! ¡Me la metieron! ¡No te creo! ¡Caí! Pisó la ramita chiquita. Pisé la cáscara de huevo. Dice... Fue una oportunidad única por Facebook Marketplace. Pero tu mijito, cuidado que lo pueden acusar de delito de receptación. Pura hipocresía, perrito, me dice el Paco. No era la palabra que estaba buscando. Es que soy un poco obsesivo. Soy un poco obsesivo con lo audiovisual. Entonces, no sé, me gusta. Por ejemplo, ahora estoy con el TOC porque no tengo nada en el bloque blanco. No tengo nada en el bloque blanco arriba del juego, que normalmente estaría diciendo el nombre del juego, pero cuando cambiemos de juego, voy a... ¿Vamos a morir?
Yo estaba ahí, ¿quién estaba ahí? Moriremos todos. Ah, el chat. Yo siempre tenía ese ojo con las compras y buscando, así he pillado mucho y era muy buen precio, al igual que la 360. Aguante. Tengo que me salió 10 lucas, supuestamente estaba mala, y tenía el cable de poder desconectado al interior de la consola. Wow, y la como se arregló, ¿no? Carga dice, no, usted no es obsesivo, usted no es perfeccionista. Lo que usted tiene son problemas de ego. Palabras textuales de JP. Como usan el veneno en mi contra. La cagó. Pisé solito la ramita, como dice la Michi. Nada. Asumo mis pecados, pero no soy perfeccionista. Simplemente fue una desafortunada elección de palabras. Sí. Eso es lo mismo que dicen los políticos. Yo sería un buen político, yo creo. Sí. El capitán JP, voy. ¡Ay, chale! Ya, mira, Reisi, hay que esquivar, ¿no? Hay que mover la palanca. Tienes que moverle a la palanca y esquivar a estos panas. Este es como Undertale. Ya, entendí el... ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito con el minijuego de Undertale! ¡Qué buena! Entonces, porque estamos cuadriculados. Es de otra perspectiva, pero... Sí, vos. Pero... La de... Tírate la de Undyne. ¿Cómo era? ¡Vamos! ¡Papu! ¡Le papé! ¡Le cupá! ¿En qué lugar quedó, Michi? No era en plan. ¿Por qué? Oye, cuidado con el problema de ego. ¿Por qué está dando tanta defensiva? ¿En qué lugar quedaste? No como yo. Yo genuinamente quería saber dónde había quedado la para Michi. Para decir mentira, como... ¡Mentira! Quería meter el dedo en la llaga y todo no. Ya no llego. No llego a eso. Tengo que ir por la tubería, quizás, y después el próximo turno cobrarla. Si invisible dice, si les gusta la intimidad, se levantan temprano, vayan a una feria de los capturados en las mañanas, tipo 8 de la mañana hasta las 10, ahí se pillan buenas cosas fresquitas. Buenardo. ¿Dónde eso? Si sabes que cuando en te la da... Feria, en cada barrio hay un día de donde hay una feria. Y venden cositas. Te voy a decir que si sabes que cuando te das vuelta a leer los comentarios en el celular, estás al lado contrario del micrófono. Ah. Ya. Se está cargando. Ya. ¿No está cargando todavía? Es que iPhone, pues, gente. La batería de los iPhone. JP, no te justifiques. F por mí. Me defiendo todo lo que quiero. Michi, le pasaré al pato link para que te diga. ¡Ay, no, no! Bueno, ya. Me encanta ese dado. Creo que ya ahí caí es como la mano. Maldito. Está bien, no juego para ganar. Claramente no juego para ganar. Nunca ha sido así. Yo voy a sacar y le tengo la voz como... Tengo un objeto bonito. ¿Quieres una bonito? Es como la voz de Ñoño. ¿O quieres una cosita bonita? ¿Quieres una tubería o quieres unos champiñones? Oh, me gustó la voz que le pusiste. Está re lejos, mi pana, está re lejos. Ah, buen llevo. Con la pura determinación. Cacha mi determinación. Puro ímpetu. ¿Tú y con cuáles compañeros? Ay, no, ay. No necesitamos. Decime cuántas copas tenés. Tenemos a Messi, tenemos a Maradona. Oh, sacaste el Diego. Trigio. Lo confirmo. En volada desde aquí ya lo tomo. Bailando por un quiero dice, digan su Digimon favorito. Me gusta Vimon. Y en ese orden Flamedramon. El que se tiró ese caminar fue el Crixos. Buena, Crixos. Le primé. 19 personitas acá haciendo el aguante en esta tarde. Tarde, weón, bueno, sí. Noche chill. De día viernes.
de viernes pasado. De hecho, sábado. De hecho, ya es sábado. ¡Feliz sábado! Saturday. ¿Cuántos son? Mañana. Ay, no. 19, 20. 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 El salseo, pues, ese es el dado del salseo. Sí, pues, de más. Ojito, el máximo posible. Poquito se habla. Poquito se habla. Me das 7 monedas de llevar hasta la casilla de un rival. Bien, date la vuelta ya. Ojito. Okay. Ah, hola, Michi. ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! Soy Tom. Remal, pues yo era el que estaba peor posicionado ahí, no me veo. ¿Qué harás con todo el mono? Unos champiñoncitos. Tengo un hongo mágico. Tengo un honguito. Un honguito mágico. Un honguito mágico. Mágico. Toma tu honguito. Todo bien. Ay, cabrón, no puedo creer que estés streameando aquí conmigo. Estoy como, estoy como contento. Estoy ojito, como... ojito al. Me... ¡Ojito! Al bloque secreto. Si le das a la zona, es una estrella. ¿Y qué tengo que...? ¡Uh! No tenés que hacer nada, mirad nomás. Dale, pégale, hágale. ¡Tengo una estrella por despecho! Es la única forma en la que puedo conseguir una estrella. Plot twist, la Miche gana todas las estrellas extras al final de la partida y nos da vueltas. Poquito se habla. Pero último minijuego. Esto no es como el Planet Party, de verdad hay un último minijuego al final. Ah, de ya. Está bien hecho eso. Ambición territorial. Sale Overcook después de esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? El Overcook lo va a entender muy bien, Michi. Es como el Planet Party, donde uno pinta la zona con más weá. Ah, como que uno como visualmente tiene que escoger la que vea que es más grande, ¿no? Es busque la más grande, Michi. Ok. A llevar algo tío en esta. ¿Falta tú? No, faltas tú igual Luigi. Ah, pensaba que está en la práctica. Ay. Pero ya entendemos, no puedo. Ya oye, tenés que elongar. ¿Ah, sí? Ya. Elongue mi huesos. Todos tenemos que elongar, ojito. No, yo no estoy obligada. Puta la weá, la caí. Era el último. El verde el que tiene más. Cacha. Y Waluigi la hizo. ¡Waluigi! ¡Ah! Creo que. ¿Es esto, no? ¿La tuya, Frutz? Creo que la tuya, Frutz. Uy, la había sacado como muy pronto. Ya. No. Este. Sí, a la media voladita. Voy. Vamos. ¡Ay, oh, qué segundo! ¡Oh, qué otra ronda! ¡Quito! ¡Oh, no! ¡Esta madre! La Michi me agarró el máximo. ¡No! Me fui a la rechacha. Ya, pero que ganara uno yo, pum. ¡Uy, ya! ¡Ya, pues, what! ¡Ay, me tengo fe! ¡Me tengo fe! ¡Me tengo cualquier fe en esa! ¡Oh! Vamos. Uy, ¿cuánto hiciste? 16, una más. ¿Yo? Una. ¿Tú hiciste 15? Sí. Yo pensé que había ganado yo y casi yo como payaso. Iba a celebrar. Estaba a punto de exhalar. Sí. Ya. Estaba exhalando para decir un vamos con ímpetu y enjundia. Pero no, po. Pero ne. Última ronda. ¿Cómo puedo activar mis cosas? ¿Cómo activar tus cositas? Los honguitos que compré. Es que hay estos dados, objetos, tablero. El tablero revisa el tablero, los objetos revisan los objetos. Por ejemplo, yo ahora voy a ocupar el de objeto y voy a ocupar la tubería, la Golden Pipe.
Pero mi hijito, los cálculos a la vesícula, bueno, si no está con ataque, tienen que sacar la vesícula con mi huesito. Y ya tiene cálculo. ¿Juaquito, bueno? Sí. Eso se opera. Con atomicistectomía. Vamos con el... Realmente laparoscópico. Ahí. Vamos con el dado segurito, pero como hablando con esa jerga médica, me encanta. What time is it? Showtime! Like I say. Showtime. I'm Joe Lawrence and I'm meant to be. Nah. Debería tener 4, pero tengo 3. Voy a tener 4, pero tengo 3. Estrella conseguida. No importa, bueno. Tengo fe de que la wea va a salir con... al lado. Me encanta tu determinación. La falla. Para abajo. Vamos, weón. ¿Y por qué no le ponemos Frost en el nombre también? O sea, ¿dónde está ahí? Oye, bro. No, está un poquito más atrás. ¿Dónde chucha estoy? En bola estoy adelante, weón. Ay, pero voy a revisar el mapa solamente para que... Ay, ya, pero le queda poquito. Toda la conche, mi madre. No, nah, ¿de qué estoy hablando? ¿Dónde estás tú? Arriba, weón. Ah, pasaste. No, era. Fuimos. Fue. No, adiós. Bye, adiós. Nah, qué es su madre, weón. Ya. No, pero usted... Mira, weón, estamos casi iguales, weón. O sea, estamos iguales, en verdad. Estamos... ¿Qué pasa si con eso de la suerte, pues, no? ¿Es algo bueno? Sí. El trébol de la suerte. Los tréboles son como de suerte, ¿no? No va a vender. No te voy a vender nada, pero el último turno. Casilla de la suerte. No, Michi. No. Michi, en volar tú logras llegar. Si ocupáis el hongo doradito y tiene un muy buen dado, onda, tira el dado que más tenga en probabilidad, más el doradito. Y es real. Ah, que tenía luego la weá, ¿no? Te iba a decir verso, se te hace. no se me hace, pero weón, que termino. ¡No! Ya, pero ¿por qué no le decimos Frost gana, por favor? No. No. Ojito. ¿Pero monedita? Oye, toda la fuerza al juego, sí. O sea, no hay ni una gracia tener esa complicación de salud, la verdad. Después de la operación, ahí va a poder comer de todo, poder comer papá. Se supone que la grasa es lo que tiene mal estar ahora, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabías? Eso es lo que le causa las crisis de la vesícula. El doradoso y saca el dado que más. Con más chance. Estás a 12. Este, ¿no? Sí, po. Dale. Full chaotic. Vamos. Vamos, Michi. Creemos en ti. Todo el chat cree en ti. Comando no. Michi en el chat. No. Comando Michi en el chat. No. Uy. Casi. ¿Sabes que si sacabas 7? La hacías. Da como lo mismo. No, pero yo me iría por el compañero. Como por... ¿Vas a hacerte solís? Voy a tomar mi camino ninja. La senda que abrí. Ahora, buen. ¿Quieres tu pana? ¿Quieres tu pana? ¡Yoshi! No tira el dado al tiro, ¿cierto? No. De hecho, no lo vas a poder ocupar. No, pues claramente. ¡Guaco! Yoshi. Yoshi. Soy yo. No, muchachos, último turno. No tuvo entrete. Ah, o sea, se gana, po. No. Boxeo luminoso. Ah, ya, mira. Hay que. ¿Qué onda este weón? Mira. Cabezazo, weón. ¿Y chulazo querrá decir? Hay que pegarle a las que brillan. Claro, la ventaja es que nosotros somos 3, pero él está dentro. Entonces, claro, tiene que recorrer menos. La idea es como que abarquemos como cierto... La idea es que, yo no sé, pues yo me quedo arriba, por ejemplo. La Michi como a la izquierda.
Ya, sí, le tinca, vamos. Ya, vamos. De más ganamos, gente, no se chupaba, vamos. Determination. Vamos, vamos. ¡Luche! ¡Luche! Sí, vamos a ganar. Ay, tírenme una arriba, pues. Estamos. No sé, como que estamos esperando que. Ya, ya le hicimos ya. ¿Cuál le pega una? ¡Una! ¡Estoy a cargo de una! ¡Listos! Ya su mangazo así. Ay, qué dice. Ay, divertido. Divertido. Termina. Ya. A ver. Ya ponen tu mejor voz. La. Ay, lo siento. Cuando el capitán cortan el estilo. La aventura de las ruinas llegó a su fin. Michi. Fue memorable, una verdadera historia fascinante. Un poco más carpeado. No, las Todet no son tan. ¿Qué ganas tengo de ver quién ganó? ¡Ah! Voy a empezar por anunciar las bonificaciones. Cada una viene con una estrella. La primera bonificación es. Amistad. La amistad. Me cagaste. ¿Quién tiene más pana, no? Más amigos. Con su aliado. Para quien finalice con su aliado y ideal. Tuvo a Yoshi como aliado. ¿Cachai que en el último turno? ¡Wow! ¡La segunda bonificación es! Aliado ideal. Bonificación de infortunio. Nos van a dar los tíos los dos. Casi a rocas o nefastas. ¿Tú así? Sí. No te crees. El chat recibió la estrella nefasta. Uy, ¿quién ganó? ¿Cómo se define quién ganó? ¿Estamos iguales? Ya, te vos, culiao. Por moneda. Ser el dueño de la estrella. ¡No te creo! Poli, me voy a ir a acostar contigo. Juego de mierda. ¿Por qué juego estas cosas? ¡Ah! Oye, ahí tenemos que elongar, gente. Hace ratito. Así que vamos. ¡Up, up! No sé si escucharon, pero los huesitos de la Michi sonaron así como re rígido. Y tuvo una sonajera. Oh, rico. ¿Por qué? Quiero saber por qué ganaste. No es que esté picado. Te juro que no. De verdad, buena partida. Pero de verdad quiero saber por qué. De verdad estoy genuinamente conmocionado. Genuinamente interesado y genuinamente curioso por saber. Los criterios. Y ya tenían monedas. Tenían más monedas, pues. Napo. Nada más que se lee. No, pues no. Ahí está tu razón. Porque tenía un. Ya, vamos a jugar una partida de Overcooked. Ya, yo primero voy al baño. ¿Va a proceder a miccionar? Dele. Traiga vino. No sé, ahí vamos a servir. En el refri. No es que haya tomado nota de ese dato de vital importancia. Ahí vamos. No thought, por ejemplo. Vamos, están buenos. Ya, Michi, nos adueñamos del stream. ¡Yee! Yeah. Salió bueno. Salió clipeable, pero si ustedes quieren, no. Voy a ver, pongamos la versión. Ay, me encanta, pongamos la versión para ansioso y ponemos ansioso medio. Ay, no. Pero es que la versión caótica. No. Ya, bueno, toma control. Mientras tanto, yo busco el Overcooked. De hecho, yo creo que vamos a jugar. Jugamos con el Joy-Con, no más, no nos complicamos la existencia.
pero... ¿Lo tienes como atajo? ¿Sí? No, pues mi chiquilla, ahí busque acá. Ah, po. Mira tú. Usted lo... Acá, ahí busque. A ver, Mi teme... Anxiety. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese que está todo mal escrito. Ese. Este. No, el de abajo, este. Ese. Qué miedo. Ya. Hola, pero vamos a detener el... El verdadero. El de real. El canon. El que, claro, el que te hace sentir bien. Chiquillo, yo con esto me despierto, hago mi vida. Este es el soundtrack de mi vida. No. No, ¿por qué hace eso? No. No, basta. Oh, yo no sufro ansiedad, pero es que detesto cuando las cosas no están puestas donde deberían estar. Procedo a... Procedemos a... Ya, oh, Pero basta. Eso como que te tomó de otro lado. ¿Este terminó, no? No, sigue. It's coming. No, este está bien. Ahí volvimos, de hecho, no. Sí, es el bueno. Sí, es el bueno, pero yeah. Pongamos este otro. Que no era solamente... De hecho... Ahí, avanzó un poquito. Te veía un poquito de square, Michi, porque claro, el throat se echó a perder, lo mató. Ah, ¿me veo más fantasmal del usual? Sí, de hecho, te ves como... No. Ese es el mismísimo. El mismo. Ya, cuando vuelva... ¡Pollo! Cuidado al pasar, por favor, Pollo. Lo va a matar. Los mato igual. Ahora que los dejo a ustedes, acá voy a servir el vinacho. Y después vamos a unos overcooks. Así que los dejo a cargo del cuchitril. A mí. Es genial, porque ustedes están normalmente a cargo del cuchitril, pero tras bambalina, ahora van a estar a cargo del cuchitril en plan. A cargo. Aquí en cámara. Sí, así que los dejo ahí. Ahí, y yo me voy. Ay, no, ¿vos quedan en la silla aquí? La wea. Pero saliste de cuadro, como dije ahí, arréglate. No. Buena, cabros, ¿cómo estamos? Buena acá. ¿Solo es stream o no? ¿Se prende stream? Vamos a leer el chat un ratito. F, el Coda perdió la melena de aquí. ¿Melena de qué? Bueno. Chiquillos, pueden hacer preguntas, así vamos, estas son preguntas y respuestas. Lo que le pueden preguntar a la Michi y a Frotz. Así que preguntan ahora o queden para siempre. Antes que... ¿Está la silla del admin? Mira, de hecho, dame un poco ya, de permiso. Váyase nomás. No sé si se nota, pero no. Bueno, pero te puedes tirar muy atrás. Y de hecho debo confesar de que en esa silla me dolía un poco el potito. Hace tiempo que no veía a Don Frotz desde tiempos del Milky. Dani, tú eras compañero del Milky, ¿cierto? En la carrera. ¿El Dennis Danis? Eso. Sí, vos. Bueno, Frotz, cuéntame, ¿cuáles son tus intenciones de aquí a futuro en esta plataforma? ¿Tienes algún plan a futuro, además de ser moderador en múltiples canales? No, me entretiene ser moderador, me entretiene manejar gente. Especialmente la stream de Undertale. ¿De qué trata tu fanfic? Pregunta. ¿Mi fanfic? Mi fanfic trata sobre la gran tragedia. Agradecido. Yo veo que voy a hacer grinito, chiquillo, quizás que están hablando. De eso. Pregunta Murdoko, ¿cómo chucha se conocieron?
entre todos. Yo llegué por Animal Crossing, por los nabos. Y habla en base a stickers. Carrojas pregunta, Frotz, ¿has pensado ser streamer de aquí en un futuro? Ojito a la pregunta. Puede ser, la verdad, que una, tengo pensado. Tenemos que rotar. Reordenamos un. Ya. Tenemos que volver el puesto. Bueno, la pregunta quedó ahí. Ya. Muchachos, vamos a entrar en la parte chill de este stream. Yo creo que la música indica. Claro, vamos a bajar un poquito el volumen. Vamos a estar un ratito más. Yo creo que vamos a dejar el Overcook para otra ocasión. Pero vamos a ir de par a un chill, como para cerrar con la copita de vino, la musiquita, está como el. De panita. Sí. Vamos a ir retranca palanca. Y están haciendo una pregunta, ¿cuáles son tus pretensiones como si tienes. Como si tienes ideas de streamer? Puta, la verdad es que estoy hace. Hace poquito empecé como a cuestionarme más la idea de si ser streamer o no. Me he estado comprando weaditas gamer. Ah, la cámara está allá. Bueno, estaba apuntando a la siendo cámara. Siendo confidente la con. Bueno. Toti, no tengo el Splatoon, se lo robo a otra persona. Y cuando esa persona no lo está usando, ni está usando tu cuenta Nintendo, voy a aprovechar. Con Poli tenemos Splatoon los dos, ambos. Sí, así que si quieres jugar con alguien, puedes jugar con el chiquito. Y tengo pensado, ya que pronto voy a entrar a internado, tampoco la idea es matarme estudiando, entonces pensé, la verdad no tengo tantas pretensiones de ser un weón bacán, ser un weón con 8000 followers y ganar plata, ¿no? Sí. Sería como un buen momento para decir, mira, a mí me gusta jugar, me gusta pasar parte de mi tiempo weyando, entonces sería como, puta, mientras no estoy estudiando podría streamear, no en la hora que JP streamea, sino me saca la suya. Sí, ¿Usted tiene libertad de acción, mi rey? No sé, yo ahí la dejo. Bola me pisa el horario. No, bo, imagínate yo si tengo, no sé, bo, 100 followers y te hago rey porque haría más temprano que tú. Te ayudaría más que pisarte. Piénsalo así. Un beneficio. O sea, usted. No alcanzo a leer, pero alguien te citó Jippy. Toti dice, ¿para cuándo me mandas solicitud en la Switch? ¿De veras? Pues sí. Al toque. Pero en vivo. Así, ahora ya. En vivo. Yo aquí dejé la copa de vino acá, que puede quedar potencialmente la cagada. Sí. Pero vamos. Mira, de inmediato voy a tomar. Ahorita ya. Ahorita, mira. Vamos. ¿Dónde? Creo que dejó. Es que lo dejó en videojuego su friend code, pero como que se fue muy arriba porque se pusieron a hablar de como su juego favorito y tal. Toti, ¿me puedes dejar? Sí, de hecho, FN. La razón por la que pregunté en Discord por el juego favorito fue como para ver. Para testear, fue como un estudio de mercado, para ver qué podría streamear y qué les podría interesar a ustedes. Pues. Como para robar pool. Oye, ya. Ya tírate la clave, Toti, ojito. Ya, Toti. Te retento, te agrego en vivo. En vivo y en directo. Mientras tanto, el resto de los chicos. Todo el resto también te puede agregar. Y puede ser. Como yo, amigo. Soy Frox, soy Nintendero Pro Player. Algunos de ustedes del chat pueden ganarme. Ese es el título del streamer. Hoy yo quiero ver al Frox jugar un JRPG. Un JRPG. Con voces, sí. Voy, ahorita te lo mando, dice el Tauri. Maries. Ya que claro. Un Final Fantasy XV. Yo no sé cómo llegué al final, pero llegué. La Mari, que es amiga de la Mari. Sí. Me encanta. ¿Qué tal, Maries? Bienvenida. Estamos al final, pero estamos re chill. Toti, estoy esperando. Procedo a... ¿Me mandaste? Si jugáis Final Fantasy, sí quiero estar. Final Fantasy desu. Ojito. ¿Por dónde me manda el código? Ojito se habla. Que no sé por dónde me quiere mandar el Toti el código. Pero Toti manda... Por tu corazón. Que lo manda acá el código, ¿no? Telepático, po. Por el chat, ¿no? Po. Sí. No alcanzo a leer. No quiero arruinar la fiesta, pero... Hoy... Crisis mental... Me hizo una crisis mental del por qué llegué a este stream. ¿A este stream del primer día o a este en particular?
Porque si fue este en particular, bueno... Carroja llegó por Zelda, pues, estaba jugando Breath of the Wild. El pancito. Y un día pancito salvaje y un día random. De hecho, estaba era el capítulo de los Zora. Que había llegado a la primera tribu, que era la de los Zora. Tiene bitácora. Y ahí llegó Carrojas. Y... y lo tratamos muy bien, según dice. Y por eso decidió quedarse. Y aquí está Carrojas, pues. Así que grande Carrojas. Bienvenido, Carrojas. Carrojas, quiero expresar públicamente que le conté a JP la situación del otro día. ¡Del Michiplan! Del momento Michi. Claro, que ahora ya sé que el método Michi, en realidad el primero que lo dijo fue... en realidad era pero si yo spameé, él dijo, spameé en esto, chicos. Y dije, ¿pero por qué no lo ha destacado? Voy a pagar para destacarlo. Y lo leyó, pero de mí. Porque tú lo destacaste, po. Pero sí, era cuestión de destacarlo. Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo llegaron cada uno? Hola, bien a saludar de nuevo a la Bet. La pana Bet. La pana Bet. Oye, ¿cómo ver el chat del celular para eso, no? Sí, definitivamente. Ya, yo creo que ustedes cuenten cómo se conocieron. Porque todos saben que yo llegué por pandemia, pues yo era el DLC de la pandemia justo con el Toño. Con Frost nos conocimos roleando. Participamos en un foro... Año. Pongamos contexto. Corría los... 2010s. 9. Sí, porque para el terremoto ya nos conocíamos. Sí, po. De hecho nos llamamos, po. Mi rey, ¿cómo está? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Te pasó algo bueno? Año. Corré los 2009, que yo de hecho en ese foro roleo desde los 2008. Era un foro de Naruto, un foro rol de Naruto. Y te llegó nuestro personaje y tú llegaste por invitación de unos chicos mexicanos que formaban parte íntegra del foro de rol. Y llegaste. Foro de roleo. Y hicimos buenas amigas porque. Y nos mandamos de audio. Que ese tiempo, gente, por favor, ustedes los que sean de nuestra generación, ese tiempo era Messenger, pues no es Messenger de Facebook Live Messenger, no, Messenger de MSN de Microsoft. Con zumbido, con guiños, donde podías poner en tu estado la música que estabas escuchando, donde podías jugar uno con la gente así gratis y no te cobran ahora $10 por comprar el uno original en Switch. Pero así nos conocimos, hicimos buena amiga y... Lo llamaba para que se levantara para ir al colegio. No, sí, pues. Frost me llamaba cuando yo estaba estudiando en el liceo. Frost me llamaba a las 7:30 de la mañana para despertar. Ojito a la música a fondo. Ojito, sí, pues re nostalgic. Así que así fue más o menos la cosa. Juan. Pero lo llamaba para decirle... ¡Sexo! ¡Sexo! Y colgaba. Un verdadero amigo. No llamaba. ¿Cómo está mi rey? ¿Cómo está? Soy yo. Soy el sea. ¿Estás despierto o no estás despierto? Y le respondía así como... Porque acá lo estuvimos hablando, de hecho, acá de los presentes, con Michi compartimos eso de que somos pésimos para despertar temprano. Ay, sí. No somos personas de mañana. Claro, no somos personas de mañana. Entonces, claro, yo claramente no soy una persona de mañana. Entonces, pues, de hecho, yo le decía, pero sabes que si cuando levanté en la mañana, llámame porque me ayudáis como a... Es como, ¿aló? ¿No estáis despierto o no estáis despierto? Sí, estoy despierto. ¿Pero estáis despierto? Hacía reír un rato y de ahí... Ahí te mandó su code. Ahí está el code. Ahí está. Del Choti. Ahí está el code del Choti. Vamos a agregarlo in Bobby. Chiquillos, y el bromance entre estos dos... Ya, mucho tiempo. Antes que la Poli. Sí, pues yo conozco... No, o sea, ya conocía a la Poli, pero no éramos tan cercanos con la Poli como si ya conocía a Frogs. Ahí está. ¡Ya! Ojito. ¡Turururu! Toti en vivo. Ojito, vamos el historial del Toti. Mira, el Toti. Sí, aprovechemos. Toti, efectivamente, mira, parejito, ¿eh? Splatoon 2, 145 horas. Super Smash Bros. Ultimate, 145 horas. Doritas, Super Nintendo Entertainment System, jugó un ratito Dragon Ball Fighter. Sí, lo compró. ¿Qué está weá? Le sacó el juguito al demo de Miitopia. Ahí el juego entró a jugar Animal Crossing y la Rita. Ojito que tiene el Storm Trilogy en Naruto, bacán. Le sacó 5 horitas al Star Allies del Kirby. Tiene Clubhouse Game. La verdad, me tinca caleta el 51 Clubhouse Game. Oye, se dio vuelta la Star Chain con esas obras que tiene. ¡Ulala! ¡Qué buen juego! ¡Wololo! Tú me acuerdo que tú estás reenganchado en la Star. Sí. Su demito del Bravely Default.
su ratito de Katamari Damacy. Jugó la nefasta weá de Ninjara. Yo creo que todos probamos Ninjara así de manera muy naive. Jugó el demo de Monster Hunter. Ojito que tiene el Kirby Fighters 2. Jugó el demo y dijo, no, si está piola. Y jugó unas 5 horitas después. Otro demo, el Kirby gratuito, el demo del Hyrule Warriors. Y también jugó su edita, como que lo probó nomás, el Mario 35. Que en paz descanse. Sí. Super Mario 35, que en paz descanse. ¡Ololo! Oye, ha sido un día muy de raids, gente. ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Salud por eso! ¡Salud! 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 Cheers. Muchas gracias, Enverso 1. ¡Qué bonito gesto! Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio CRBM. Bienvenido. Claudio CRBM. Claudio, muchas gracias, Claudio, de verdad. Espero que te lo puedas pasar muy bien este humilde espacio. Hoy día llegaste en una noche muy chill, donde estoy acá con mis panas, moderadores del chat, que hoy en día hicieron su face reveal. ¡Bololo! Ojito, Susuchi. Susuchi. Bienvenida, Susuchi. Bienvenido a este espacio llamado JP Rincón Audiovisual. Mira, listo, ¿dónde va a ser? Yo veo vino nomás y hasta mis mods estrellas hasta presentan por mí. Ojito. J Monroe, ahí. Bienvenido a este espacio del internet llamado. El Rincón Audiovisual presentado por JP Quiroz. Yo soy JP. Hola, hola. Yo soy el Fox. Y acá están moderadores estrella, Mitch, ojito, Enverso. Enverso. Muchas gracias por la raid y muchas gracias por quedarte. De verdad, espero lo puedan pasar de maravilla, bien bonito, precioso. De hecho, tengo mucha curiosidad saber cómo le llegaron. Oye, Marcos dice, oye, ¿tú eres JB en 5 minutos? ojito. JP presenta 5 minutos, reseñas buenas y breves, dos veces buenas. Oye, ¿estás cultivando? O sea, no, ¿cómo es la palabra? ¿Estás cosechando? Lo que cultivaste en su momento. Oye, qué bonito. ¿Tú no estás procesando esa weá? Oh, conchetumadre, esa nostalgia dice Murdoch. En realidad el ñoño verso. En realidad es ñoño verso, pero Twitch no me dejó la ñ. Claro, así que ñoño verso. Seas muy bienvenido y muchas gracias de verdad por esa raid tan bonita que nos mandaste y muchas gracias también por quedarte, de verdad. Thank you very much. Thank you very much. Wow, Marcos SN925 me reconoció por JB5 minutos, loquísimo. Oye, ¿a cuánto estamos del Dark Souls? Llevamos 355 seguidores. La meta es 500. Ojito que la meta tiene caducidad. Ah, no, nos metieron ahora la letra chica. No. Siempre fue así. Porque, no, ¿en qué momento? Porque ¿dónde está la letra chica? Esa barra me pide que yo le ponga fecha de caducidad. Pero, ojito, si no. Hay espacio. Es el día de mi cumpleaños. 16 de agosto. Así que si llegamos a los 500 antes del 16 de agosto. Díganle a sus amigos, a la mamita, al papito, a la prima, al primo, a la tía. El verso. Susuchi dice no puede ser. ¿Seremos parientes en algún multiverso? ¿Puede ser? ¿Qué es lo que no puede ser, Susuchi? Cuéntame. ¿Están de cumpleaños el mismo día? Hora de crear cuentas fakes. Me trajeron engañado ya. Pepe Valencia 6. Hora de crear cuentas fakes. Oye, Mr. Chris sacó preguntas. Mr. Chris hago pregunta, ¿cuál es la origin story de la Michi en este espacio? Ojito, se viene historia. Corría marzo del año pasado, estaba empezando la pandemia, mi internado se paralizó porque coronavirus y estaba ahí sin nada, pues. Y salió Animal Crossing y yo lo tenía en la mira, pues, y dije, ay, ya, pues, esta es la mía, pues, tengo tiempo, internado se fue a la cresta. Iba a ser este jueguito, así que lo compré. Y me di cuenta que había un sistema económico ahí, que tenía que invertir, comprar. Sonado, pero no podía hacer nada, así que estoy solo en tu isla. Pues, estoy literalmente como en náufrago. Entonces fue como, ya, pero buscando grupos así como de gente en internet. Y de repente me llegó el dato así como, oye, Micha, ¿por qué no te vienes al grupo? Tenemos un grupo de amigos, en fin. Y yo no conocía a nadie, bueno, a casi nadie. De hecho, fuiste tú quien hizo como el puente, pues. Tú la pillaste. Sí. Yo conocía a Cota, que lo conocía de la U, y bueno, nos habíamos pillado en un bar y carreteábamos siempre. Y eso a JP siempre le arde en el alma que hubiéramos carreteado con Cota. Sí, sin programarnos, sí. Pero nos pillamos en un bar y carreteábamos y magodeos igual. La cosa es que
llegué a este grupo de gente totalmente desconocida. Yo no soy tan histriónica como los chiquillos, como se habrán dado cuenta. Entonces yo llegué y estaba como en corral ajeno, como, Oli, no me odien, vengo a comprar naus y Namichi, ¿conocen a esa persona que en WhatsApp, esa persona que habla a través de puros stickers? Esa era la Michi. Era tanta mi ansiedad de conocer a gente nueva y con intereses ocultos también, de comprarle los naus. No, y la amistad surgió así, brígido. O sea, cuando jugamos Animal Crossing, después eran como horas y horas, todo en Discord, sí, hablando. Ay, al principio cuando compraban Now, todos se juntaban en Discord a hablar. Y yo era la única que les hablaba por el chat de Animal Crossing. Sí, ya después se soltó. Y después empezamos como a tener como juntas más sociales. Nos juntamos como a conversar simplemente. Empezamos a ver películas juntos. Sí, vimos Hank. Sí. Avatar, teníamos sábados de películas. Teníamos sábados de películas. Un calendario de actividades juntos. Si fui en muchos meses. De hecho, Michi, sí, pues Michi diseñaba un calendario, literalmente un calendario, donde estaban como marcadas las actividades que teníamos. Y cada una como con una carita de alguno de los integrantes de los Chernobyl. Yo creo que los Chernobyl hicieron nuestra pandemia más llevadera. Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. Mantuvieron mi salud mental. Y si vivieron más digno, amigo. ¿Por qué no gustaba mi ring? Que está más cerquita de la puerta. Ya voy, el vino quedó en la plata. Me opina, te vi tu cara de por favor no me quiero parar, ya me levanté y no me. Lo que pasa es que yo soy el que está más. ¡Pero si está en stream! Lo que pasa es que yo soy el que está más lejos de la puerta, así es por eso. Ay. Pero eso. Pero no me veis, ¿cierto? Pero pregunto, ¿no? ¿Cómo te voy a odiar? A todo esto confirmo que soy Leo. Creo que fue tema cuando dije que era el 16 de agosto. Efectivamente, Leo. Es el primer Leo que me cae bien. Me encanta saber eso. Yo también escuché de un tal JP 5 minutos que hablaba más de 5 minutos en YouTube. Sí, un meme. ¿Y quiénes son los de la casa griega? Me encanta el cumpleaños el otro viernes. Sí, por supuesto que sí, Beth. Por supuesto que sí. También me preguntan, no recuerdo quién fue, pero me preguntan si recordaba cuando participé en la noche de los reviewers. Claro, yo entré a esa. Al concurso de la noche de los reviewers. No, perdón, no fue la de que estoy hablando, tenía otro nombre el concurso. Prefiero, yo ahí entré con. Sí, el concurso de la noche de los reviewers, por Dios que recuerdo, sí, Marcos fue. Sí, fue con la reseña de Star Wars 7, me parece. Y sí, lo recuerdo perfectamente. Gatos recuerdo, 26 personitas mirándome, wow. Murdoco dice que también es uno de los pocos leos que le cae bien. Son como muy especiales los leos. Son seres de luz. Yo igual creo que los leo. Soy un leo reformado. Porque yo creo que sí respondí hace como años atrás, quizás mi adolescencia, mi preadolescencia. Lo que la Poli cuenta como los JP del inicio, que claro. Le caía como pata en la guata. Claro. Yo creo que sí respondía al típico estereotipo leo, ¿cachai? Florito de mesa, sí, así sí, como yo sí. Soy el astro central. Claro, ahora he sabido abstraer lo positivo de, supongo, de esos rasgos de personalidad y llevarlo y enfocarlo y dirigirlo en algo que me llene, como ser comunicador audiovisual. Pero por supuesto. Como ser streamer en Ser Twitch, un streamer. Claro, como que ahí ocupo toda mi habilidad de. Leísticas, sí, qué bonito, qué bacán. Leí propósito a ver si no estoy acá. Hablan de signos, me presento, Sagitario. Acuario. El Frotz es. Cáncer. Sí, cuando era chico creía que tenía cáncer. Usual. Yo también cuando niño también tenía como esa como confusión de. ¿Es cáncer o tiene cáncer? Ahí ya. No, que ¿por qué el signo zodiacal tiene el mismo nombre de una enfermedad tan fea? No digan qué soy. Por la. No alcanza a leer. Por la vez. Porque la vez. Tiene que adivinar por su cuenta. Carlos, yo estoy el sábado de la semana siguiente a esa. O sea que tenemos cumpleaños el próximo viernes y después tenemos cumpleaños el sábado subsiguiente. Necesito un calendario para anotar esto. Mis dotes de secretaria Chernobyl. ¿El Coto está tomando pantalla? No, sí, igual toma nota. Yo creo que el Coto está tomando como nota. En el sentido de, vale, oye, estupendo que fue justo día de streams. De hecho, Carlos le vamos a poder cantar el cumpleaños feliz en un sábado de Zelda. Que me hace toda la lógica del mundo. Poquito se habla del cumpleaños de uno de tus moderadores, pues también. Poquito se habla. El tuyo el próximo, ¿no? De los Chernobyl, al menos. Sí, pues. Sí, pues el mío el próximo, el 2 de julio. Pero no, pues la idea no era que lo dijera, pues no, la idea era. Sí, yo sé, hola. Pero sí, yo sé, el 2 de julio.
Yo soy pésimo con la fecha. Ya, pues la idea era crear conflicto. Ya lo generaste. ¿Pero por qué? Porque de eso se mueve el mundo. No, el mundo se mueve de amor y amistad. No. El amor, el amor, el amor. No, la guerra vende más. Carroja dice, no sé si leíste, pero mi cumpleaños cae el día que supuestamente iniciamos A Link to the Past. A Link to the Past. Tremendo. Mi cumple cae lunes, con su madre, y se Murdoco. CCMR. Bueno, el lunes también streameamos, así que también toca cantar cumpleaños feliz al Murdoco. Cuando sea que sea. 18 de octubre. Creo que mi cumpleaños, el de JP, cae día lunes también. ¿Lunes o domingo? Si es domingo, hacemos stream ese día. Ya, pero con la frecuencia que transmites, es muy probable de que los cumpleaños caigan en día de stream. Sí, porque ¿cuál es la forma así como que esté cumpleaños un martes, un jueves y como que hagas? Sí. Porque incluso el domingo. O domingo, depende del domingo. Claro. ¿Qué juego juegas el 30 de julio? Ya, así como haciendo el calendario así gigante. Bueno. Depende de cuántas veces pierdas. ¿Cuándo es el 30? Soy demasiado lira, perdón. Qué bueno. Vamos a estar hasta la una, chiquillos, 15 minutitos más, así que aprovechen. Pueden hacer preguntas, chiquillos. Sí, aprovechen que están los chicos acá. Más allá de que creo que mañana el Zelda sábado, me imagino que también van a estar como, ¿no? Voy a intentar. Yo sí, voy a estar. Sí. Sí. Me están acosando. Ya, pero ¿para qué rompí el...? Tienen que ser más brusco. Ya, bésense. Ahora bésense. A mí me gusta lo brusco, ya. Yeah. Ah, ¿te gusta duro? Me preguntan si vi Cruella. No, yo no he visto Cruella todavía. Curiosísimo, porque ustedes saben que yo muero por Emma Stone, pero no, bueno, he visto Cruella. Ha estado ocupadito el chiquillo, sí, por eso no podía leer el rol, ni otras cosas. ¡Ni otras cosas! Dije, no he sacado nada en cara. ¿Por qué fecha me habían preguntado? Por el 9 de julio. Ya, ¿y el resto? 9 de julio, es viernes, efectivamente, Joaco. Me había preguntado por el 18 de octubre. No, eso está molido. 30 de junio, el 30 de junio es... 30 de... Oh, no, junio. El 30 de junio es miércoles, deberíamos estar jugando... Bueno, Mario. ¿Algún Mario? A ver, saquemos cálculos, pues sí. Deberíamos estar jugando el Mario 2, Doki Doki Panic todavía. Ya, ¿tanto dura esa weá, Mario? Lo que pasa es que estoy viendo de que quizás la semana, puede que la semana del 14, como de la subsiguiente semana, no haya stream el miércoles, por algo de trabajo. Y la próxima semana es el miércoles musical, en la noche musical. De música. Ah. Cuando juega Clan Hero y hacemos la lista de canciones. De las 4.000 canciones. 2000, pero gracias. Sí, ya eran 2000. El mismísimo. Bueno. No alcanzo a leer nada. Soy tan... thank you very much. Me encantaría que, de hecho, tú estuvieras moderando el chat. El Nico va a preguntar lo mismo que ha preguntado hartas veces. ¿Tinka algún día stream contando los eventos del rol? En plan, cuando las cosas... Gracias. Ahí está. Y voy a traer esto para acá. Cuando sean dignas de contar, así dentro de un año. Como un stream entero hablando de, cabros, miren, esto pasó. No sé si les quieres contar la historia que todo, o sea, la idea que tienes tú de cuando estábamos allá hablando de hacer como el evento especial donde no hay que esperar. Ah, que claro, estamos en plan como, no sé, por los primeros arcos del anime, véanlo así. Estamos como en los primeros arcos de anime donde están saliendo. Pero contexto a la gente que llegó, pues sí, hay gente que llegó de gente, la raid, gente, eso. Sí, exacto. Nosotros tenemos una comunidad en Discord, tenemos un canal en Discord donde hablamos de un montón de cositas. Hay salas temáticas para todos, cine, televisión, animación, hay una sala de meme, hay una sala de curiosidades, hay una sala que se llama Sala Chihuahuas, que es donde se conversan cosas de la comunidad, cosas que pasan en la stream y todo eso. Está todo muy ordenadito, todo muy organizado. Muchas gracias, Cota, por ahí haciendo tu pega de bot del Discord. Ya, tenemos una comunidad en Discord que está bastante activa. Yo me tiene muy contento eso. Dentro de la comunidad en Discord tenemos un roleplay. Qué buen tema. Tenemos salas de roleplay. Iniciamos un roleplay que tiene como una tono, se podría decir como de épica medieval. Fantasía medieval, aventura, claro, donde nos creamos personajes, donde roleamos, donde somos aventureros dentro de un gremio y salimos a misiones y estamos interactuando entre personajes. Rol de toda la vida, más abocado a lo narrativo, sí, no tanto a tirar dados, aunque sí hay un sistema de dados, sí. Más que nada para las misiones que involucran bien, un poquito más de acción. Simplificado. Claro, bien simplificado, como para que nadie se confunda.
Y he estado resultando todo súper bien. Llevamos 2 semanitas, todo muy intenso. Los 11, 12 personajes que están ahí en full metido han hecho su aporte. Los chicos que son los aventureros nuevos se han unido al gremio y se han divertido muchísimo. Y ahora estamos en un periodo donde tienen que ir todas sus primeras misiones. Bueno, algunos chicos ya hicieron su primera misión, pero la idea es que durante las próximas semanas todos ya por lo menos tengan la chance de ir a una misión. Todos. Yes. Tenemos muchas ideas, por ejemplo, los arcos de final de temporada, que son macroeventos que tienen un poco que ver con la narrativa general del rol y no tanto con la narrativa individual de cada uno de los personajes, y eso lo vamos a estar informando con tiempo cuando se va a realizar, porque la idea es que todos estemos más o menos atentos cuando ocurra, independientemente de que el evento se pueda extender, pero la idea es que todos estén presentes cuando empiece el evento. Yes. No quiero adelantar nada, pero tenemos muchísimas ideas, tenemos como eventos de temporada de aquí a cuatro arcos narrativos más adelante. Tenemos misterios, tenemos intriga, tenemos traiciones, tenemos un montón de cositas pensadas. Y lo cierto es que ahí estamos echando a andar con el staff, estamos echando a andar caleta la imaginación para no solamente decir como que ya los soltamos, hagan lo que ustedes quieran, sino que de verdad ir... Ya. Hay una historia que progrese, porque sea como un anime, que tenga ya los arcos de presentación, claro, donde se perfecciona, pero después que quede la zorra. Claro, que ahora estamos como en ese periodo del anime donde estamos con el primer opening, ¿cachai? Sí. Pero después obviamente va a ir creciendo la cosa, y de verdad nosotros hemos pensado mucho todo eso, incluso desde antes de iniciar el rol tenemos como muy pensado más o menos cómo queremos llevar la historia, a grandes rasgos, no al detalle, pero eso lo vamos a ir construyendo con el tiempo y espero ustedes estén más que dispuestos a aportar en esa construcción narrativa. Paco dice, se los tiro por acá. ¿Alguno de los Chernobyl quiere participar en un especial de Digimon Tamers la próxima semana? ¿Cómo eso? ¿Pero qué? ¿Especial? ¿Especial de equipo? ¿Especial de Digimon? ¿Qué? ¿Un especial de Digimon? Digimon. ¿Queréis participar en un especial de Digimon? ¿Qué tengo que hacer en el especial de Digimon? ¿Qué Digimon es especial? Sí. Le entro. J.P. Quiroz, ¿cuántas personas forman parte de tu staff? Pregunta Geek Verso. ¿Staff en qué? ¿Staff en qué? No me pagan. El staff en acá en Twitch, por ejemplo, obviamente yo, más los moderadores que son Kota, Michi y Frotz acá presentes. Y la Poli, ¿verdad? Que la Poli también participa delante y detrás de cámara. Eso sería como el staff de no hablo nunca de Twitch, y en el Discord es un poco lo mismo. ¿Sí? Quizá ahí la Poli está un poquito más afuera, pero también Kota es admin, tú eres admin, sí, y ustedes son también staff de roleo, po. Es que sí, pues de roleo el Kota ya no y ahí de hecho creo que el Toño también ha aportado también en las decisiones que se han conversado, entonces ahí sí. Un poquito se ha manejado el staff, obviamente. Ustedes tienen que pensar que el rol no es como que nosotros nos gustamos, ya, vamos a pensar un rol, sino que el rol nació, bueno, como en conversaciones como de amigos, po. Sí, pero después fue como, ya, vamos a hacer la junta rol. O sea, claro. Para lanzar el prototipo. Cuando había que hablar de negocio, obviamente fue como, ya, juntémonos este día a hablar del rol. Sí. Pero la idea del rol como tal nació porque nosotros nos juntamos a hablar casi todas las noches. Y de repente dijo, uy, prendimos con el rol y la cuestión. Es que tú empezaste con las misiones de comunidad. Claro. Entonces te preguntamos, ya, pero, ¿quieres que roleemos? ¿Roleemos o qué? Parece que el especial de Digimon es hablar de Digimon Tamers. Sí, dice, hablar cómo conociste la serie, personajes, momentos y arcos favoritos. Sí, lo que pasa con Tamers es que es de hecho la temporada con la cual tengo menos conexión. Sí, JP Negrero. ¿Tamers era el 3? ¿Tamers era el 3? Tamers el 3, mi favorito. Yo digo que sea malo. Yo digo de que cuando... ¿Pero cómo no te gusta, güey? O sea, tú estás diciendo que todo lo que yo pienso es nefasto. Es nefastísimo. No, mira, mi pensamiento con Demon Tamers es que es una serie que cuando a mí me tocó verla no enganché, pero creo que tiene mucho valor intrínseco y sé que es algo a lo cual le tengo que dar la oportunidad en algún momento ya más maduro como para saber apreciarla. En mi top, yo creo que está como Demon 1, 4, 2, 3. Y el 2 es malísimo. A ver, pero el 3. Pero conecto. ¿Ah? Si tú decías que el 2 es malísimo y dices después que está bajo el 3. Es que con el 3 no enganché, po. ¿Qué, o sea, con el 2 enganchaste y era malísimo. Sí, po. Tal cual. Ya, pero entonces no es por calidad, sino es por... No, mi top enganche de... emocional mi, con la serie. Sí, todo es subjetivo y está teñido de la subjetividad. Pero, mijito, usted es audisapo, también puede estar en sus creencias. Pero si puedo... ¡Ay, ay, ay! Ya, pero... El caos. Si quieres que me abstraiga,
No puedo dar una opinión concreta porque no he visto el 3 con solo la suficiente atención que supuestamente merece. En volada, narrativamente, digo que el 3 es el mejor. En volada, te involucras emocionalmente. O en volada, algún weón cobra 80 lucas de weá y de punto, te hace ver Demon Towers. 85 mil pesos para ver Demon Towers en vivo. 85 mil pesos. Ah, perdón, 85 mil cotapuntos. Pero si alguien engancha 85 mil pesos. Voy a votar. El Carroja dice: estoy a nada, pero a nada de canjear la recompensa por Digimon Tamer. Carroja tiene los puntos para hacerla. Sí. Él es el dueño ahora de tu destino. De mi destino. El Cota siempre lo es, pero el Cota es como un chaotic neutral. Sí. Baila, perra. Yo soy. La como el mismísimo que canjeó hoy día otra recompensa de juego y se me están encimando las recompensas. Tengo una película atravesada, que es la del Nyx. ¿Cuál? Está la de Netflix, la de la Mitchell vs. The Machines. Ah, sí, había dicho esa weá. Y Cats. Y no. ¿Para qué sufrir si ya sufrimos con Avatar? Sí, pero lo que me pasa es con Cats igual, creo que podemos como reírnos, ¿cachai? Avatar como que me. Como que me dio rabia Avatar, ¿cachai? Pero Cats es como ya, bueno, entremos a reír un rato. Pero aún así, yo la de Mitchell vs. The Machines. La Mitchell vs. The Machines. La tenía pendiente, po, ¿cachai? Entonces, como bacán. Excusa de streamer verla, súper. ¿Sí? Tengo que jugar Outlast. Yes. Para Michi Miau. Y tengo que jugar o a Hat in Time, o To the Moon, o Celeste. Para nuestro Don Frost. Ojito, poco se habla de que Bailando por un Quero dice: yo tengo un rol de Naruto esperando jugadores. Mi hijito, ahí les tocó, pero ya es fibra sensible. ¿Recuerdan cuando dijo que empezó en un foro de rol? Era de Naruto. Eso se omitió, como que se dejó ahí. Como... Ahora, no sé si mencionamos que era Naruto. No mencionamos. No. Era de Naruto. Ya era Naruto. Era de Naruto. Yo era un Uchiha, pum. Obvio. Obvio. Sauce. Cuesta roja. Algo iba a decir. Ah, puta, ¿sabes qué? Siento que da tanto que hacer el rol que tenemos en el Discord, que como que vivía como que estoy como hasta el tope como de responsabilidades, como para encima echarme como estar roleando en otro lado. Ni tengo que preocuparme. Aparte que nuestros chiquillos acá son reactivos y ponerse al día es como un... Yo todavía no leo ovejas. Bueno, desde el lunes estoy más libre. Claro. Nico dice, bueno, buenas noches. Chau, gente bonita. Frot, ¿eres igual a mi profesor? ¿Profesor de qué? O sea, Girafales. Me imagino. Me imagino a mi viejo culiao. No. Me imagino a mi viejo... profesor, el viejo de matemáticas. No, el yo, viejo de... no, yo creo genuinamente que dijo así como: yo admiro a mi profe y tú me recordáis a él. Ya que se están despidiendo, gente, estamos a 5 minutitos de terminar el stream, así que vayan echando sus últimas preguntas. ¿Profesor si quieren? De dibujo. Ronda de preguntas rápidas y si no, vamos despidiendo. Oye, te caí ahí en tu profe de dibujo por último, ¿no? ¿Cómo va a decir? Between dice: sí, yo igual me voy a dormir. Y mañana se madruga a ir a gastar la Sodexoa. Oye, hoy día la gasté en algo más bueno del pan con el chef. Hoy día la Michi invitó la 11, ¿no? Sí. Pagó las hamburguesas tan buenas, ¿no? Tan buena. ¿Aprobado? Re buena. Sí, estaba buena. ¿Sí? ¿Merecen el título de mejor hamburguesa de Tomé? Sí, de hecho, gracias a eso pude aguantar el vino porque... Juaco, yo creo que no es que no les interese, es que al menos JP tiene como mucha responsabilidad. Mándame por Discord. Va el viejo del saco, aviso. No, mándame no. Por Discord, Juaco. Yo creo que para no butagarte, obviamente debería ser un personaje totalmente distinto a lo que es Team Road. Para no butagarte con el mismo personaje. No, pero si ese es él. Un Destiny. Ser su personaje en el rol. Un Kurayami Destiny. Así se llama su personaje. Él se inventó un clan, un Kekenkai y toda la shit. Un abracito a todos. Qué emoción conocerles, chiquitos. Chao. La panabet. Ah, era para lo de Digimon. XD. Ah, no, entonces se fue uno. Lo de Digimon. La otra semana. Tamers. ¿Podría participar y decir: sabes que Digimon Tamer vale pico? Como tener otra visión, porque lo más probable es que en donde juego todos van a amar Digimon Tamer y vas a estar tú diciendo:
¿Sabéis qué? Es que tampoco no sé qué weá le. ¿Por qué le gusta tanto? Y sería como el funable del día. Voy a llegar para ser funado. No, es que tampoco me siento cómodo hablando con propiedad de que no me gusta, que lo odio, caché. Porque yo sé que tengo una opinión muy sesgada porque no lo pude disfrutar como debería haberlo hecho, caché. Siento que es como muy sobredramático. Siento que es como un anime que como que se le pasa la rosca a lo edgy, porque ese es como el Digimon edgy, ¿sí? ¿Sí? Quizás por eso no gusta. Como Belzemón, ¿cachai? Le encontraba un personaje desquiciado. Calumón también, que era súper central, ¿cachai? También me desquiciaba como personaje. Pero insisto, a lo mejor Takato como protagonista, bueno, la cagada rica. El otro. Y sí, abajo. De verdad, no me gustó. En los paneles abajo están las redes sociales de los Chernobyl. Sí, hay los paneles, si baja, hay un panel que dice Chernobyl y ahí están como las redes de todos, que algunos te van a llevar para Twitch, otros te van a llevar para Twitter, otros te van a llevar para Instagram. Yes, donde no suben muchas fotitos. Tremendo, sí. Oye, ¿qué no te gustó? Te iba a decir, y lo que no me gustó, te dejaste ahí. Pero dije, pues, que me encontraba como muy edgy. No, sí, que... iba a decir como una wea como... Y lo que no me gustó así como máximo. No, digo que de verdad como que... Ay, como que de verdad no me gustó. ¿Y sabes qué me pasó también cuando niño? De que yo... Ay, súper concentrado los dos y como que... Cuéntanos. Cuando niño no le encontraba sentido, es que como que... meten dentro de... Que en Digimon 1 y Digimon 2... las reglas del mundo están súper claras. Hay un mundo digital, tú accedías a través del internet, ¿cachai? Y a veces los datos del mundo digital, ¿cachai? Se materializaban en el mundo de los... Ya, se entiende, esa es la como una lógica. Y de repente tenían cartas y tenían como un trading card game. Y como que pasaban la guay como las Oexas. Tía, un quiero ser un Digimon, por favor. Sí, tenían como cartas que pasaban como bandas magnéticas. Como quien tiene una tarjeta de crédito. Y como que invocaba, y no entiendo en qué momento pasamos de que los Digimones vivían en su mundo digital y después era como un juego de cartas donde los cabros chicos jugaban con esos juegos de cartas. Ah, pero descubrimos pero si el mundillo ahí. Si es un mundo digital, ¿tú puedes descargarlo? Ya, pero ¿por qué puedes descargar los datos? ¿Pero por qué se volvió así como que, ah, un trading card game? ¿Por qué podía atrapar weá en Pokébola? Ya, pero ese el mundo está... Son las reglas del mundo, todos lo aceptamos, ¿cachai? ¿Por qué Digimon 3 distinto? ¿Y por qué Digimon 3 sería como la secuela de Digimon 1? Verso dice, yo tengo que es como algo aparte. Sí. Bueno, eso me molestó cuando chico, pues. Ahora, igual no tenía cero drama después cuando vi Digimon 4 y que los hueones se transformaran en Digimon. El reverso. Por eso te digo que mi opinión no está bien fundada. Necesito ver esa serie de nuevo. Murdoko dice, ¿y qué opináis de Codelioco? Ah, Codelioco era una cuestión muy buena. Tú tienes mucha vibra a la chica. No la Elita, quiero como la que vivía dentro del juego. A la waifu... Tú tienes como la same energy de la... ¿Cómo se llamaba la chica esta? ¿La que le gustaba a Ulrich? Sí, pues ella, pues. Era como igual super prota. Me gusta el chico como gato. Era como alta. Y ahí rompía un poco el canon de que el hombre tenía que ser más alto que la mujer, porque la mina era, le pasaba como era dos mayor, cabezas a lo que pues, no, sí. De hecho, ella era mayor, era más ruda, era más como fuerte en personalidad que el resto, porque Ulrich como que tenía como una energía muy femenina, por así decirlo, ¿sí? ¿Cachai? Era más suavecito. Claro, y el otro socio, que era como el Vegeta de los Rubios, ¿cachai? Él me caía muy bien, era como re furro. Sí. No me caía bien por eso, pero quería complementar la idea. Con lo que era buena. Drogo. Mordoko dice, creo que esa wea terminó como el pico, ¿o no? Carroja se llama Yumi, la chica. Sí. En algún momento vi un video de YouTube donde explicaban el final del Codelioco, pero no me acuerdo. Lo vi como esos videos a las 3, 4 de la mañana, cuando no te puedes quedar dormido porque te tomaste una taza de café que no deberías en la 11. Ya, como a esa hora. Me acuerdo que tuve la oportunidad de pillarme en Jetix el final de Codelioco. ¡Oh! ¿Sí? Bendecido por los dioses. ¿Sí? Y como que fue como bacán, como que las parejas. Como que cerraste un ciclo. Como que las parejas que tenían que quedar juntas quedaban juntas. A Sana que era como la inteligencia artificial dentro del juego, ¿cachai? Como se que la destruían, sí. Como que cerraba todo como tenía que cerrar. Había un weón que le gustaba una mina. Dos, sí, pues el socio. El socio que era como el nerd, ¿cachai? Que era como el que. Se hizo una waifu. No, se hizo la waifu. La waifu vivía dentro del Yoko. No, la waifu era una humana real y el papá la escondió. Y el papá la escondió, el creador de del. De Codelioco. Y después la sacaron en la última temporada. Sí, sí. Me acuerdo, fue dirigí ese capítulo. La última temporada de Codelioco era buena.
Me caía bien, era refurro. No había una correlación, no es que me cayera bien porque era refurro. Nico furro, ahora JP furro. Yo nunca he negado de que no tengo problemas con los furros en todo caso. Es que me gusten, pero he hecho stream con una oreja de conejo. Ah, sí, está bien. Y sin ir más lejos. Yo soy peludo, sí. Estoy furro así como... ¿Como vivir la experiencia del live action? Hoy como que... ¿Como que está peludito o qué? ¿Ando flácido por ser? Ahora sí. Ahora sí, dale. No, porque no me hago cargo. Gente, ya, son las 1, bien chill, bien pana todo, el vinito. ¿Cómo está el vino? Ah, aquí riquísimo. Me queda, pero luego. Ya. Murdoco dice, oye, Frost, yo igual soy medio peludo, ¿ah? Sí, vos tú eres más peludo que yo. ¿Dormirían calentitos los dos? Yeah. Uy, cómanse, please. Ahí está campo, está como más grande, ya derecho hace un rato. Ya. No, de hecho, desde que partiste streameando, ¿no? Desde que partes. No, pero porque hoy jugamos Mario Party. Ah, pero cuando haces Just Chatting está más tranquilo. Ah, sí, de pan ahí. Pues. Sí, pues cuando lo tiro para acá, porque de hecho ahí está la cámara, pues entonces tiene más sentido que yo esté como sí, con no, la visión para allá. Y más encima estaba quedándome piti. Igual te va a hacer celo, igual te va a hacer celo. Ya, me despido, gente. Murdoquito, Witchag vs. Mr. Chris. Todos los que están acá presentes, si todavía están ahí presentes online, déjenme un mensaje para 20 personitas, 20 personitas. Este stream la partimos con 20. La partimos con toda la energía, weón. Vamos, cochinuare, vamos, bueno, entramos ya con luz y color. Y mientras iba avanzando el stream, como que, bueno, claro, nos vamos. Re chill. No, le digo la verdad, la poli tiene que descansar también, mañana tiene que trabajar, así que tampoco para abusar. Y igual, casi hicimos las 3 horas de stream normal, así bueno, que. Si mañana me logro quedar, mañana se juega, hoy, mañana jugamos Fantasma. Pre o post stream y les mostramos nuestro lado más agresivo, pero real agresivo, físico. Ya, pues, ya. Nos agarramos las mechas, nos cacheteamos y todo. Sí, obvio. Ya, voy. Ay, tiene carita cansado, mi guachito, vaya. Cierra los chinos, cierra el boliche. ¿Quieren raid? ¿Hagamos raid? Hagamos, ya, pues. Hagamos en plural. Hagamos raid. Hagamos raid, pero ahora tiene sentido. Mira cómo te mira Conan. Mira cómo te mira Conan. ¿Alguna sugerencia de raid de eso? Oigan, gracias chicos, ha sido una noche muy improvisada, pero creo que salió bien. Ichinisan, ña, arigato. Oh, qué kawaii fue eso. Wow, otra vez. No. Surray para que juntemos puntos. Ya, es súper interesado. Dice Larushang. Oye, por ahí. Oye, yo en algún momento igual fui de eso. ¿Necesitará más raid, me imagino? O el Piero. El Piero te habló de las tarjetitas. Si, poquito se habla. Si está el Pierito. No, aquí el Pierito tiene 5 y el Laro tiene 57. O sí, sea, mucha. Sí, po. Hay que ayudar a lo más chiquito. Este chiquitito hay que ayudar. El Piero está chiquito. No. El Piero está chiquito. Pero, espera. A ver, ¿por qué quieren a la Luchan si tiene como 8000? Bueno, 8000. 57. 58. Claro, 58. Y quiero asegurarme de que esté. No, si efectivamente está. Sí, porque la otra vez mandamos una raíz y como que estaba hosteando a otra persona y fue como que muy raro. Vamos a darle una alegría, de hecho, le vamos a meter audio así para que escuchemos todo lo que está pasando con el Piero. Porque eso es parte de la experiencia, escuchar cuando le llega la raid de ti. Como, sí. Buena, weón, me encanta. Y... Entonces, acá, raid, el Piero, guión bajo, ¿cierto? Sí. Buena, la primera. Gente, vamos con el Piero, salúdenle bonito, despídense, mis niños. Adiós. Nos vemos todos mañana. Porque los chicos van a estar hasta el fin de semana, así que. Chau, chau. Adiós. Chau. Ahí juntitos como hermanos. Ya. Ya. Ya mucho. Buenas noches, sí, mucho. Mucho contacto físico. Ay, ay, ay. Pero como ya, chao, chao. Vamos a la rey. Chao, chao, chao. Adiós. No se lo escucha. Vamos a llegar. Esperemos aquí, quedémonos aquí atentitos hasta que llegue. Porque esto se está escuchando. ¿Cómo es? ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito! Muchas gracias por la raid y bienvenido a la gente del JP. ¿Cómo están? Aquí estamos jugando. Uy. El padre que me da el favorito del niño. Lo veo. Todavía no se corta el stream. Para que lo sepan y estén atentos, listo, ahora sí, pues ahora voy para allá, pues cachai, ahora sí, pues. Listo, algo así ya está. No, seguimos en vivo, de hecho ahí pongo gracias, cachai. Y.
Terrible. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? A llorar la Jeremia. Pero es que siempre que me hacen raid como que estoy jugando a Fortnite. Casi nunca juego a Fortnite. No. No, pero tú, que se murió el car. Oye, que se verá el Knockout City. Sí, no, hoy día dejamos de lado el Knockout City. Creo que está la misión de la piedra ya. ¿Qué tengo esta arma? No, ahora sí la haces. No, pero... No tenía gente, como dejé morir a mí. Un bazooka, se morían todos. No por nada. Sí, claro. La verdad es que sí. Pero, igual